Amados invitados, autoridades, ponentes y participantes, muy buenos días. Nos encontramos hoy reunidos en este primer simposio sobre la importancia y beneficios del megapuerto de Chancay para la región de Puno. Un evento trascendental para nuestra región. Es un honor para la Universidad Nacional del Altiplano ser la anfitriona de este espacio de diálogo y reflexión. Para ello, me permito saludar a quienes nos acompañan en la mesa de honor. En primer momento, saludamos al rector de la UNA Puno, el doctor Paulino Machaca Ari. Saludamos la presencia también de la doctora Norma Emma Paredes Romero, regidora de la Municipalidad Provincial de Puno. Saludamos también al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Juan Inquilla Mamani. Del mismo modo, extendemos el saludo al licenciado Julio Condori Cerdán, presidente de la Asociación de Egresados de Sociología. Hoy ponente y invitado especial, saludamos y extendemos también al doctor Ricardo Álvarez González, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno. Además, hoy nos acompañan destacados especialistas en diversas áreas que analizarán y compartirán sus perspectivas sobre cómo este megaproyecto podrá influir en áreas clave como la producción regional, el comercio, las exportaciones y las zonas económicas especiales. También exploraremos un poco sobre el impacto a nivel social, económico y territorial. Por tal razón, me permito saludarlos al doctor Luis Vilcatoma Salas, al ingeniero Daniel Salas Roca. Saludamos también al Mauricio Rodríguez Rodríguez. Al ingeniero Daniel Salas Roca. Al magíster Wenceslao Quispe Borda. Al ingeniero Alberto Asa Gates. Y al ingeniero Dante Coasaca Núñez. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y participación, ya que el éxito de este simposio dependerá de los aportes que comunidad académica, también empresarial y gubernamental, podamos generar juntos. Con este anuncio vamos a dar inicio formal a este evento con las palabras de bienvenida. Para tal motivo invitamos al doctor Juan Inquilla Mamani, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien nuevamente lo recibimos con fuertes aplausos. Señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacani, señores funcionarios de las diferentes instituciones que nos representan el día de hoy, estimados jóvenes, señoritas, estudiantes de la universidad, estimados público participante en este importante evento, estimados asistentes, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil, que se han dado cita el día de hoy. Es un honor para mí darles la bienvenida a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano al primer simposio sobre la importancia y beneficio del megapuerto de Chancay para la región Puno. Hoy nos reunimos con un propósito fundamental: explorar y entender cómo este ambicioso proyecto de infraestructura portuaria puede transformar no solo la dinámica económica de la región, sino también mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible. El megapuerto de Chancay, ubicado estratégicamente en la costa central del Perú, representa una oportunidad histórica para impulsar el comercio exterior y estrechar los lazos económicos entre la región de Puno y otros mercados, sobre todo los mercados internacionales. Con su capacidad para recibir buques de gran tonelaje y su conexión directa con el corredor logístico del país. Este puerto no solo facilitará la exportación de nuestros productos, como la riqueza pesquera, agrícola que tiene la región de Puno, sino también atraerá inversiones
que genere empleo y desarrollo regional. A lo largo de este simposio, contaremos con la participación de destacados expertos y panelistas que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las proyecciones económicas, las oportunidades de negocio y los beneficios sociales que el megapuerto de Chancay puede ofrecer a nuestra región. Es un espacio de diálogo donde discutiremos cómo podemos aprovechar al máximo esta infraestructura para el bienestar de todos los puneños. Los invito a participar activamente y hacer preguntas y compartir sus inquietudes y aspiraciones en relación a este proyecto, la colaboración y el trabajo conjunto entre el sector público, privado, la academia y la comunidad son esenciales para crear un futuro próspero y sostenible para nuestra región. Agradezco su presencia y su interés con este importante tema. Estoy seguro de que mediante nuestros esfuerzos colectivos lograremos que la llegada de Megapuerto Chancay sea un verdadero motor de desarrollo para la región de Puno. Bienvenidos a este primer simposio. Sea un gran éxito para todos. Muchísimas gracias. La construcción del megapuerto de Chancay marca un hito en la historia de la infraestructura y el comercio en el Perú. Este proyecto no solo representa un punto de conexión crucial entre los mercados internacionales, sino también una ventana de oportunidades para nuestras comunidades, nuestras industrias y, por sobre todo, para el desarrollo sostenible de la región de Puno. Y la Universidad Nacional del Altiplano, hoy por hoy se consolida como una de las mejores universidades públicas del país, en nuestros claustros, donde se forman profesionales quienes desarrollan eficientemente la ciencia, tecnología y humanidades, y en los tiempos de vanguardia tecnológica, nuestra universidad asume este compromiso. Señoras y señores, es momento de anunciar en las palabras inaugurales a nuestra máxima autoridad universitaria. Me refiero al doctor Paulino Machacari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien la recibimos con fuertes votos de aplauso. Doctor Juan Inquilla Mamani, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Ricardo Álvarez, gerente de la Municipalidad Provincial de Puno. Señora regidora de la Municipalidad Provincial de Puno. Licenciado Julio Condori, representante, dirigente de los egresados de la sociología y representante de la sociedad civil, distinguidos expositores, ponentes y público presente de este magno evento académico que permite abrir un espacio de debate sobre la importancia y los beneficios del megapuerto de Chancay para los habitantes de la región de Puno, para los puneños y especialmente para el Perú. Un gran megapuerto que va a abrir una nueva oportunidad para emprender no solo el comercio exterior, no solo para la exportación, sino también para la importación. Así como los países de Europa, Asia, que tienen grandes megapuertos, hoy Perú. Por fin, en estos tiempos de globalización de la sociedad del conocimiento, se está abriendo nuevas posibilidades, nuevas oportunidades con este megapuerto de Chancay, que no solo va a traer Asia o China la mejor tecnología que utilizan en Asia y utilizan en Europa, no solo va a beneficiar al sector de educación. En estos tiempos es muy importante que las instituciones educativas tengan que adecuarse a los nuevos tiempos, a trabajar
con nuevos paradigmas de la educación, a trabajar con la vanguardia del desarrollo tecnológico, a trabajar con los nuevos dispositivos digitales. Una nueva educación para una mejor formación profesional. Una nueva oportunidad del megapuerto de Chancay para emprender proyectos de vida, para emprender planes de desarrollo. Especialmente hace pocos días se llevaba la cumbre del emprendimiento en la Universidad Nacional del Altiplano, donde las instituciones educativas de educación superior universitaria, que no solo forman profesionales para el empleo, sino ahora forman profesionales emprendedores, profesionales creativos, profesionales talentosos, así como los ciudadanos puneños, quechuas y aymaras, que no solo son hombres trabajadores, hombres productivos, hombres luchadores, sino también son hombres creativos que muy bien se van a insertar a los beneficios y oportunidades de este megapuerto, que se abre una gran oportunidad para emprender el progreso, el desarrollo de los pueblos del Perú. Y no solo en el sector educación, sino en salud, en sector agropecuario, el agro, la ganadería, especialmente el comercio, el negocio internacional. Ustedes recordarán que hace años teníamos fronteras, hoy en día las fronteras se van globalizando, porque vivimos tiempos diferentes, tiempos de cambio, tiempos de transformación. Y por eso yo estoy seguro que este evento va a ser productivo, va a dar resultados, y por eso la Universidad Nacional del Altiplano expresa nuestro saludo y felicitación a la comisión organizadora del primer simposio. La importancia y beneficios del megapuerto de Chancay para la región de Puno. Porque dentro del programa de este magno evento tenemos destacados ponentes, destacados profesionales que van a aportar no solo propuestas alternativas, ideas interesantes para debatir y encontrar beneficios y oportunidades para todos los puneños, para la juventud, para los pueblos quechuas y aymaras, para los transportistas, para los comerciantes, para todos los sectores de la región de Puno. Y en ese sentido, este es un evento que va a ser productivo, y estoy seguro que se va a arribar conclusiones trascendentales, porque es el comienzo del espacio de edad de este tipo de eventos que va a marcar la diferencia en Puno y en el Perú, porque así se inicia los trabajos del comercio, y seguro que no solo va a ser este evento replicado en otras universidades del Perú, así como también en otros países de América Latina. Y por ello, todos debemos entrar sin temor y asumir los retos del cambio, asumir los retos, los desafíos de los nuevos paradigmas que acontecen en el mundo. Y este megapuerto no solo va a traer los hombres electrónicos, la inteligencia artificial, los nuevos dispositivos para la educación, para la formación profesional, sino también va a traer para mejorar la calidad de vida de la población. Va a traer para que nuestros pueblos empiecen a caminar por el camino del desarrollo, por el camino del progreso, especialmente en la minería. Y por eso
estos eventos y este megapuerto de Chancay es una gran oportunidad para emprender el desarrollo con visión de futuro. Por ello, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, declaramos por inaugurado el primer simposio, la importancia y beneficios del megapuerto de Chancay para la región de Puno, deseando lo mejor y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Previo al inicio, nuevamente vamos a recalcar también la grata presencia de la doctora Norma Emma Paredes Romero, regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, así como también a nuestros invitados de honor. Muy bien, señores, por favor, los vamos a invitar a poder tomar lugar en primera fila. Vamos a dar inicio a la primera ponencia. La primera ponencia trata sobre la filosofía del desarrollo. En esta ponencia vamos a discutir sobre la filosofía del desarrollo y la clave para poder entender cómo proyectos como el puerto de Chancay pueden ser canalizadores de un progreso integral para todas las regiones. Para esta primera ponencia vamos a invitar al doctor Luis Pilcatoma Salas y dar inicio con el mismo. También queremos indicar que este evento se viene transmitiendo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano e invitamos a todos nuestros seguidores a compartir esta transmisión. Muy bien, vamos a recibir por favor con fuertes aplausos al doctor Luis Pilcatoma Salas. Bueno, en primer lugar quiero expresar mis saludos a quienes han organizado este importante encuentro, como es el rector de nuestra primera casa de estudios, Julio Condori, que representa a los egresados de nuestra universidad, y a todos quienes están participando activamente para que las cosas sean lo mejor posible en un espacio tan importante en donde es posible que reflexionemos asuntos que son gravitantes para las condiciones de vida y las posibilidades de crecimiento del pueblo peruano. Bueno, el tema es convocar la filosofía del... La misma denominación ya nos está diciendo cosas muy interesantes sobre lo que yo quiero hablar un poco dentro del tiempo que tengo programado. Cuando se dice filosofía del desarrollo, estamos considerando que la filosofía está implícita en el desarrollo. Filosofía del desarrollo. La filosofía está implícita. Es parte inmanente de lo que entendemos por crecimiento económico y por desarrollo social. Eso quiere decir que todos de alguna manera estamos conviviendo y siendo partícipes de una dimensión muy importante del ser humano, que en este caso concreto tiene que ver con una formación crítica, autónoma, emancipadora y compleja sobre la realidad. Porque la realidad también se ha vuelto compleja. No podemos, viendo y asumiendo, con un pensamiento simple, lineal y a veces dogmatizado como el que se tenía en años. Repito, la realidad se ha vuelto tan que incluso podemos encontrar fenómenos que se dan en la sociedad y que no tienen todavía teoría, o que los conceptos con los que actuamos respecto a esa sociedad ya no sirven o se han vuelto insuficientes. Lo que quiere decir que estamos actualizar los conceptos, el marco teórico
con el cual vamos a dar cuenta de las cosas que suceden, que nos provocan y que nos inducen a decir algunas cosas significativas sobre el tema. La filosofía justamente busca eso. La filosofía lo que busca es, en primer lugar, dejarnos sorprender por la realidad y no seguir actuando en lo obvio. Dejarnos sorprender por la realidad, por las cosas que pasan, por las cosas que suceden, significa aperturar el pensamiento y el corazón hacia algo que normalmente no lo vemos. Y cuando las cosas no las vemos realmente, cuando las hemos convertido en obvias, y lo obvio es la principal y más importante limitación para pensar compleja y críticamente y para hacer filosofía. Lo obvio. Admiración de sí. Mirar. Están aquí. ¿Cuántas cosas que discurren por nuestro contexto de vida personal, familiar o contextual más amplia están y no le prestamos la suficiente atención porque se vuelven obvias? La pobreza tiende a volverse obvia. Bueno, así son las cosas. Y no nos impacta mayormente. La mendicidad, vemos a una persona que está pidiendo por ahí limosna, en situación muy difícil en su vida, bueno, es obvio. Y así yo creo que la obviedad ha venido inundando nuestro panorama cognoscitivo y nos ha vuelto muy duros para poder entrar a ver las situaciones en un sentido más radical. Pues bien, a estas cosas quiero referirme. Y a estas cosas quiero referirme no tanto en el sentido de presentar conceptos filosóficos que después los busquemos aplicar. No quiero presentar la filosofía como algo externo. También se hace eso. Cuando se asume la filosofía exclusivamente desde un punto de vista académico. No quiero hacer una historia de la filosofía, sería largo hacerlo, ¿no? Tampoco quiero concentrarme en una disciplina específica de la filosofía, también sería largo hacerlo. Sino lo que quiero es motivar ideas, motivar conceptos, motivar creatividad. Ya algún filósofo dijo, en realidad, en el fondo, no se enseña filosofía, si es que queremos hacer realmente un trabajo filosófico. En el fondo, lo que se enseña es a hacer filosofía, a practicar filosofía. Y en este hacer y practicar filosofía, hay varias perspectivas que al final confluyen en una sola. Yo creo que, en un sentido más concreto, es difícil que podamos hablar de la filosofía, sino de las filosofías. Porque existen efectivamente filosofías en términos plurales. Así como hay una filosofía occidental de la que nos hemos hecho parte históricamente hablando, y viene en toda una dinámica que muchos estudiosos la han denominado como una dinámica de colonización, ¿no? De colonización o de presencia dominante de concepciones del mundo, de formas de ver la realidad. Y es la filosofía occidental, el pensamiento occidental que ha marcado históricamente fuerte, de una manera muy fuerte, nuestro entendimiento de la vida. Pero está ahí. Y es una filosofía que funciona, como ha funcionado en el mundo occidental. El asunto es asumirla críticamente, no dogmáticamente. Esa filosofía,
es una filosofía sistemática y es la filosofía que corresponde a los filósofos, los especialistas en la filosofía que escriben libros muchas veces engorrosos con un lenguaje difícil de poder entender. Leamos a un Heidegger, incluso a un Marx en El Capital, es bien complicado, ¿no? A un Leibniz. Cualquier filósofo de estos filósofos especializados o especialistas en la filosofía que escriben sobre filosofía forman parte de ese mundo académico e intelectual. Esa filosofía tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja de esta filosofía sistémica de los filósofos, la ventaja es que es una filosofía altamente cultivada, es bastante coherente, unitaria y bien sistemática. Y la desventaja es que se ha quedado en pequeños círculos. ¿Ustedes saben dónde se reúnen estos filósofos, los eventos que realizan y cómo explicitan su pensamiento? En los libros, pero algo más, no sabemos. ¿Que falleció? Bueno, ha fallecido recientemente un filósofo importante, pero no sabemos más cosas. Lo que sabemos es que producen conocimiento sistemático y se difunde, ¿no?, en las redes sociales, se difunden en los libros, los textos. Pero su desventaja es la que les acabo de decir. Pero hay una filosofía también que es la filosofía no sistemática. Es la filosofía de los no filósofos. Es la filosofía que la tenemos todos. Gramsci decía, ¿no?, todos somos filósofos desde ese punto de vista. Porque todos tenemos una concepción del mundo. Porque todos tenemos preguntas que hacernos sobre temas significativos en la vida. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que pasa en nuestra realidad. Son preguntas y a esas preguntas les damos respuestas. Esta filosofía no sistemática, que es la filosofía del sentido común, tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo. El lado positivo de esta filosofía es que esa filosofía dirige nuestros actos cotidianos. Nos levantamos y vivimos durante el día con esa filosofía que es la que ordena nuestra manera de ver las cosas. Es como actuamos en la vida, esa filosofía. Esa filosofía está presente en nuestro ser individual, está presente en nuestro mundo familiar, está presente en la institución donde trabajamos. Está presente esa filosofía. Y con esa filosofía actuamos. Hace algún momento conversaba con un colega Wenceslao, por ejemplo, un tema que me pareció muy interesante, ¿no? Hay una filosofía institucional dentro de las varias filosofías que podríamos decir, ¿no? Yo le llamo la filosofía, y eso es parte del sentir con la que actuamos. Es la filosofía que se denomina como la cultura del nombrado. Ya esa conversación me hizo recordar esto, ¿no? Es la cultura del nombrado. Esa es una filosofía de la vida cotidiana, ¿no? Dentro de una jerarquía institucional que más o menos ordenada, parecida a un ordenamiento militar, ¿no? El principal, el asociado, ¿no?, el que está más abajo, ¿no? Y les cuento una anécdota. Hace varios años atrás, conversando con la directora de una institución que forma, en Puno, que forma especialistas en temas de religión, y los profesores los envía a la Dirección Regional de Educación. Y la directora me decía, ¿sabe qué, profesor? Me decía, yo cuando solicito profesores para que vengan, yo pido que venga un contratado. ¿Por qué que venga un contratado y no un nombrado? Porque el nombrado no le gusta hacer todo. Se llega la hora y se va. En cambio, el contratado sí está bien comprometido, se queda, trabaja, etcétera, etcétera. Filosofía de la vida cotidiana. Eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, e incluso en la institución universitaria, que yo vengo de más de 30, 40, casi 40 años, ¿no? Contratado es el que trabaja duro, se sacrifica, está en las comisiones, ¿no? Pero cuando es nombrado, se vuelve igualito que el nombrado. Igualito. Ah, mis derechos,
mis horas de trabajo se acabó. ¿Y quién tiene que hacer? Pues lo contratado. Eso es filosofía de la vida cotidiana. Desastrosa. Ordena nuestra vida, dirige nuestras conductas, nuestra forma de ser, pero es desastrosa en muchos aspectos, no siempre. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a actuar de una forma determinada que a veces no corresponde con la formalidad. Porque qué bonito, yo puedo darles un discurso muy bonito sobre virtudes y cosas así, pero en mi vida cotidiana yo actúo con mi filosofía, que no la he cambiado, que es cotidiana. Entonces hay una separación entre la filosofía sistemática y la filosofía no sistemática. ¿Qué sucedería si lo positivo de la filosofía sistemática se articula con lo positivo de la filosofía no sistemática? Ya les he dicho, lo positivo de la filosofía no sistemática es que está metida dentro de nosotros, ordena nuestros actos, dirige las cosas como las vemos y cómo actuamos frente a ellas. ¿Qué sucedía si se integran las dos positividades? Lo positivo de la filosofía sistemática, o sea, saber sobre el pensamiento filosófico, sobre corrientes y sobre lo que me interesa. Por ejemplo, a mí me interesa la filosofía política. Estoy metido en la filosofía política. También la educación, pero ahora más la filosofía política. Me interesa bastante. ¿Y qué sucedería si esa filosofía, ¿no?, en este caso la filosofía política, la integro con lo positivo de la filosofía sistemática, que es que dirige mi vida? ¿Cómo sería el ser humano? Seríamos seres más integrales, ¿no? Más integrales. O sea, si la filosofía me dice que lo bueno hay que trabajarlo de esta manera, eso no se queda simplemente para las palabras que voy a dar en una clase, sino que eso va a dirigir efectivamente, yo voy a vivir mi vida como dice mi filosofía. Eso se llama la filosofía efectiva. Hay que tratar en desde nuestra revolución interior, tener una filosofía efectiva. Entonces tenemos filosofía sistemática, tenemos filosofía no sistemática, tenemos filosofía efectiva como una propuesta. Pero en un mundo plural, en un mundo diferenciado social y culturalmente como es el mundo en que vivimos, hay también otra propuesta de filosofía, y es la filosofía intercultural. La filosofía intercultural. La filosofía intercultural, que significa el diálogo intercultural entre culturas distintas, andino-amazónicas o afrodescendiente, y la cultura otra, que es la que proviene del mundo europeo. Pero no es un encuentro donde simplemente se respetan, ah, qué bien, yo te respeto y tú también me respetas. No. Es un encuentro radical. Es un encuentro donde todas las culturas que participan ahí se enriquecen. Se enriquecen. Y al final de cuentas, como dicen los especialistas, lo que debería salir en perspectiva en el futuro es otra cultura, fruto de ese enriquecimiento mutuo. Esa filosofía que tiene que ver con nuestro mundo originario es fundamental. Por eso yo soy partícipe de que todos deberíamos ser interculturalizarnos, todos. No esa interculturalidad laica que ha venido del Ministerio del Interior hace tiempo atrás. Ah, qué bonito, nos encontramos, nos respetamos, conversamos. No, tiene que ser un encuentro en donde los actores se modifiquen, se enriquezcan y avancen en ese enriquecimiento a una nueva cultura que va a estar más arriba. Ese es un impulso fundamental en el país. Peor todavía si esto se queda en la formalidad. Yo les cuento una experiencia. Ya por el 2011, yo estuve presidente de la Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Pucallpa. Bueno, será pues intercultural, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que encontré?
todos los programas académicos, los currículos, las profesiones, eran exactamente igual como la de todas las universidades. ¿Qué tenía de intercultural? Nombre. Y ciertamente los estudiantes, porque habían chipibos, habían de diferentes comunidades amazónicas, pero la formación misma, el sentido mismo de hacia dónde apuntaba la formación de los profesionales, no era intercultural. No era intercultural. Tuvimos que iniciar un proceso completo de cambiar la estructura de los currículos, rompiendo esquemas, rompiendo incluso intereses académicos presentes allí. Entonces, esta es otra filosofía. Consiguientemente, ¿por dónde creo que podría caminar la cosa desde el punto de vista de lo que pensamos como filosofía? En buscar una confluencia de todas estas orientaciones desde una perspectiva situacional. ¿Y qué significa una perspectiva situacional? Es que encontrar en todo esto lo que nos sirva, lo que nos sirva para una propuesta propia de visión de nuestra realidad, de visión de las cosas donde vivimos, para poder impulsar acciones de crecimiento y de desarrollo. Eso quiere decir que de lo occidental no podemos asumirlo dogmáticamente, tenemos que asumirlo en las cosas que nos interesan, nos importan y que nos sirven. No hacer eso es actuar dogmáticamente, o sea, como una correa de transmisión simplemente de lo que se está dando allí. Entonces, de ahí nos va a servir muchísimas cosas. De lo no sistemático, o sea, de la vida cotidiana, hay un montón de cosas que pueden entrar a ser parte de la filosofía, en el sentido positivo y en el sentido reactivo, como también de todo lo que es la interculturalidad. Entonces, esta es una primera cuestión que creo que hay que tener en cuenta. La segunda cuestión es que, ¿qué podemos rescatar, por ejemplo, en primera instancia? No digo que sea lo último, no. Ese es pues el esfuerzo que tenemos que hacer. El esfuerzo que tenemos que hacer para ver qué aspectos importantes de toda esta variación de filosofías podemos rescatar. Les he dicho que la filosofía, en términos concretos, tenemos que hablarlas en plural, aunque hay algo que es común, podríamos decir, en la filosofía occidental. Por ejemplo, la orientación racional, reflexiva, crítica y argumentada del pensamiento occidental es importante. Repito, una orientación racional, reflexiva, crítica y argumentada. El juicio valorativo que se hace sobre las cosas, el conocimiento de las cosas en sus últimas conexiones. Se dice que la filosofía es un pensamiento radical. ¿Por qué? Porque busca ir a las raíces, no quedarnos en el fenómeno, en la superficialidad. Y seguramente que con estas cosas que se van a discutir acá, hay muchas que tendrán que ser vistas en su sentido último, ¿no? Y la observación de la totalidad. En filosofía no interesa tanto ver los árboles, sino el bosque. Repito, no interesa tanto. Los árboles nos sirven para ver el bosque, pero lo que nos interesa es ver el bosque. No nos interesa solamente ver el proyecto tal, el proyecto cual, el proyecto tal, sino lo que significan en su conjunto como la totalidad de un sistema. Porque el positivismo nos ha acostumbrado a ver las cosas separadas. Muy bien, las vemos, las analizamos, les damos vuelta, les encontramos sus explicaciones científicas, tecnológicas, pero separadas. Y el Estado también se ha estructurado de esa manera, ¿no? Tenemos diferentes ministerios, cada ministerio ve su pedazo, pero no hay una interlocución y una relación que dé un sentido de unidad. Alguien me contaba del Ministerio de Educación, por ejemplo. Tuve la oportunidad de estar un poquito metido en ese asunto allá por el año atrás, años atrás, en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.
y tuve la oportunidad de charlar con especialistas que venían del Ministerio de Educación y me contaban, algunos de ellos, que en el mismo espacio de compartimiento de varias oficinas del Ministerio de Educación, unas frente a otras y cerquita, no se conocían, ni sabían, muchos de los que estamos más allá. Es decir, esa visión fragmentaria de la realidad tiene que superarse. Entonces, ver un proyecto en su impacto debe ser teniendo en cuenta la articulación de ese proyecto con otros y con el conjunto de la sociedad para ver cómo todo esto juega en una totalidad. Ese es el sentido en la filosofía de la totalidad. Y la totalidad en cuanto a una perspectiva que comprometa a todos. Ya en la historia de crecimiento, pero no tenemos muchos casos de proyectos que se han generado, pero que al no habérselos visto en el sentido de la totalidad, fracasaron. Acá nomás tenemos la carretera esta grande con bombos y platillos del Brasil, por Puno, madre de Dios, qué sé yo. ¿En qué quedó? Ahí está. Está sirviendo para que más bien se depreden nuestros bosques, ¿no? No hubo sentido de la totalidad. Que esa es una cuestión muy importante en la filosofía y que debe de ser tenida en cuenta. Otra cuestión es la siguiente. La filosofía por sí misma no va a cambiar el mundo en términos prácticos. Podemos tener un sentido estratégico de la realidad, de totalidad, crítico, etcétera, etcétera, pero la filosofía en sí misma, en su inmanencia propia, no va a cambiar la realidad. Entonces, la filosofía para cambiar la realidad tiene que trascender hacia la política, hacia la política. La política es la que puede operar la filosofía y hacer que las cosas cambien en el mundo real. La política. Marx decía por eso alguna vez. Refiriéndose a los filósofos de su época, el siglo XIX, no se trata de saber el mundo, de conocerlo solamente, sino de transformarlo. Y solo se puede transformar la realidad a través de la política. Pero la política en el sentido de la política, no de lo que se cree que es la política. Cuando, la política no es administración, por cierto, ¿no? Y en la política hay que tener dos cosas, que eso también se ve en la filosofía política, por lo menos en los avances más recientes. Una cosa es la política y otra cosa es lo político, lo político. ¿Qué cosa es la política? La política es lo instituido en términos, pero es lo instituido crítica y conflictivamente, pero es lo instituido en términos de leyes, de normas, de reglamentos, de políticas públicas, etcétera, etcétera. Esa es la política. Y lo político es la dinámica social que cuestiona, que critica y que busca alternativas para que se traduzcan en la política institucionalizada. Toda la corriente esta que tiene que ver con el posfundacionalismo, el postestructuralismo, ha incidido fuertemente en esto. Y uno de estos estudiosos importantes, que lo admiro mucho, es Ernesto Laclau. El mismo Foucault ayuda también, a pesar que es estructuralista. Bueno, entonces la política es lo que tenemos ahora en el Estado, la Constitución, las normas, las leyes, y hay una dinámica especial ahí que se reúnen para ver cómo se atienden las cosas. El día de hoy en la tarde se va a reunir el pleno del Congreso para ver la demanda, ¿no?, que se están haciendo los transportistas. Ahí están funcionando en la política. Y lo político es lo que han hecho los transportistas, lo que están haciendo. Son los que están en la calle, están demandando, están solicitando, están exigiendo, están pidiendo. En las universidades lo que los estudiantes reclaman está en lo político. Y la política es la institución con sus normas, reglas, que se modifica en función a lo político.
porque lo político incide en la política para que se cambie, se transforme, suceda, está la voluntad, los liderazgos, todas esas cosas. La política no podría existir sin lo político. En este momento en Argentina hay un revuelo terrible, los estudiantes universitarios están contra Milei porque está reduciendo los recursos, están haciendo trabajo en lo político para que se cambie la política. Pues bien, y en lo político hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo político avanza siempre por lo antagónico, por lo antagónico. Lo antagónico, lo político. Todos los conflictos que se dan, y ahora con esto de Shanghái se van a dar un cúmulo de conflictos también. Las cosas no son así ordenaditas, simples que se dan, ¿no? Entonces, los conflictos antagónicos tienen que volverse agónicos. Si no, no hay salida. Lo antagónico es la base del conflicto y la base de la política en general. Siempre, decía Carl Schmitt, son antagónicos. ¿Cuándo hablamos de un conflicto antagónico? Cuando los conflictos se presentan entre enemigos y los enemigos entre sí buscan destruirse. Yo soy antagónico, mi enemigo lo destruyo, material o simbólicamente, ojalá que siempre sea simbólicamente, ¿no? Materiales, pues efectivamente, físicamente, desaparecerlo. Entonces, el conflicto es entre adversarios, perdón, entre enemigos, y el agonismo es entre adversarios. Entonces, la filosofía nos dice que en la política está bien, los conflictos empiezan siendo, ¿no?, antagónicos, entre enemigos, pero no pueden ser indefinidamente, tienen que buscar una salida, y esa salida es la salida del agonismo, o sea, el diálogo para que haya una solución. Claro que es fácil decirlo, dirán, ¿no? Pero no hay otra salida. Si no veamos en los conflictos que se dieron entre el 22 y el 23, ¿no? Y que sucedió con muertes y todas esas cosas, fueron antagónicos, antagónicos. O ganaba uno y perdía el otro, o al revés, pero uno tenía que salir del escenario, morir, en términos figurados, ¿no? Salir de ahí. No avanzaron al agonismo, a la salida agonista, que es el diálogo, para buscar una salida, que claro, tiene que ver con correlación de fuerzas y muchas cosas más. Eso es muy importante. Pues bien, salteándome algunas cosas, quiero llegar al tipo de las preguntas. Las preguntas en la filosofía no son igual que las preguntas en la vida cotidiana que nos hacemos, ni tampoco igual que las preguntas en la ciencia. Las preguntas en la vida cotidiana, cuando actuamos en la filosofía de la vida cotidiana, son preguntas que tienen resolución inmediata. Preguntas que tienen resolución inmediata, ¿no? ¿No? Bueno, me está doliendo el estómago, no sé qué tengo, entonces, ¿qué hay? Me tengo que ir al especialista. Ya está, ahí terminó. La pregunta es, ¿qué hago? Me está doliendo el estómago, voy a ir donde el gastro. Ahí terminó la pregunta. Y encontró, ¿por qué? Porque encontró la solución, ¿no es cierto? O sea, son preguntas que están en nuestra vida cotidiana y con la cual trabajamos todos los días. Oye, ¿dónde están mis libros que tengo que ir a la universidad? ¿Dónde los he dejado? Ah, creo que están en el armario, lo busco, se acabó. Esas preguntas concluyeron ahí. Y así podemos encontrar una lista de preguntas. Las preguntas en la ciencia son distintas, ¿no? Son las que trabajamos justamente cuando hacemos los proyectos de investigación. Estas preguntas. Estas preguntas buscan respuestas más elaboradas, ¿no? Que se va hacia ellas a través de las hipótesis, pero que también tienen una conclusión, ¿no es cierto? Concluyen. Vendrán otras sobre esa, pero ahí concluyen. Las preguntas en la filosofía no tienen conclusión, esa es la diferencia, porque van a lo radical del tema, son radicales. Por eso muchos dicen también que en la filosofía nunca se resuelven los problemas definitivamente, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre el trabajo. Siempre las preguntas pueden volver a aparecer.
aunque las respuestas pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el asunto que convoca para este encuentro, que es el tema del desarrollo, yo tengo varias preguntas filosóficas que no van a ser respondidas directamente por la técnica, ni por la ciencia ahorita, sino necesitan de la reflexión más profunda para a partir de eso recién derivar cosas que pueden ser respondidas por la ciencia o por la técnica. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene el desarrollo social? ¿Qué sentido tiene el desarrollo social? Ahorita, no creo que la ciencia no me pueda responder eso ahorita, por lo menos ahorita. ¿Qué sentido tiene el desarrollo social? ¿Por qué el desarrollo social? ¿Por qué el desarrollo social? Si yo les digo, ¿en qué consiste el desarrollo social? Esa es una pregunta más científica. Porque me van a responder y van a apelar a una serie de argumentos ya incluso comprobados. ¿O qué aspectos implica el desarrollo social? Son preguntas más, el campo de la ciencia. Pero, ¿en qué consiste el desarrollo social? ¿Por qué el desarrollo social? ¿Por qué existen las necesidades humanas? ¿Por qué es tan injusto el sistema social en que vivimos? ¿Por qué existe la injusticia? ¿No? ¿Qué sentido tiene el crecimiento económico? O sea, ¿cuáles son los indicadores del crecimiento económico? Eso me lo da la ciencia. Pero, ¿qué sentido tiene eso? ¿Y qué sentido tiene eso? Las preguntas por el sentido son muy importantes, y ahora que tenemos estas mega obras como la de Chancay y otra que se está planteando acá en Arequipa también, ¿no? Que queda cerca de la punta de Bombón, grande también, y ya el gobierno regional ya de Arequipa ya está también trabajando en eso, y eso nos va a comprometer más rápido todavía, y parece que hay intereses, creo que tiene algunas ventajas sobre el de Chancay, ¿no? En cuanto a la profundidad del agua, todas esas cosas. Allá yo estuve hace unos días en Arequipa, ya están ya viendo allí, están trabajando, ya el gobierno regional ya se adelantaba a hacer algunas cosas. Bueno, ¿existe un sistema económico más justo? Estas son preguntas filosóficas, y estas preguntas solamente van a poder ser respondidas por la filosofía. Pero entre la filosofía y la ciencia no hay distancias absolutas, porque estas preguntas nos permiten elucubrar más profundamente en los temas, ir más a la raíz. Y al ir más a la raíz podemos pues regresar a lo que está afuera y matizar y hacer más diversificadas nuestras respuestas empíricas, concretas y prácticas. Y a esto de la filosofía occidental hay varias cosas que nos sirven. Por ejemplo, de Descartes nos sirve la duda metódica. Hay que dudar de todo, decía él, hasta llegar a una certeza donde ya no podamos dudar y recién hacemos la deducción. Hay que dudar, no nos dejamos sorprender porque tiene cara bonita. Todo lo que brilla no es oro. Alguien decía también que la filosofía marxista es una filosofía, digamos, de la sospecha, decía. Efectivamente, hay que sospechar, decía, de que detrás de esto hay algo que no lo estamos conociendo. Por eso que en la filosofía marxista hay una cuestión muy interesante sobre el método. Marx decía, en algunos de sus trabajos, que el método que él había utilizado para estudiar la economía era el método de la ascensión de lo abstracto a lo concreto. No son simplemente las contradicciones, también están ahí, pero ¿en qué consiste la ascensión de lo abstracto a lo concreto? Cuando se habla de abstracto, estamos hablando de las cosas separadas entre sí, es el falso concreto. Y ahorita a todos ustedes los estoy viendo como un falso concreto, pero no el concreto real. El falso concreto es sí, están ahí individuos que tienen características cada una. Pero solamente voy a llegar a lo concreto concreto cuando yo pueda establecer las relaciones internas que hay en el grupo. Entonces, ¿cómo llegar a lo concreto?
yendo de lo abstracto justamente a lo concreto. Y lo abstracto es cuando vemos las cosas separadas. Las podemos analizar, dar de vuelta, pero están separadas. Pero eso no es lo concreto. Lo concreto es aquello que se da articuladamente, integradamente. Y eso no está ahí palpable, como cuando yo veo una mesa, veo un mueble. No, eso se descubre con el pensamiento y con el entendimiento. Eso no está palpable con los sentidos. El empirismo decía, el empirismo, a diferencia del racionalismo, que la fuente del conocimiento está en la experiencia. O sea, yo solamente voy a creer en que algo existe y se da cuando lo veo con mis sentidos. Lo veo, lo observo, lo gusto, lo palpo. Como los antiguos romanos del imperio decían, ¿qué es lo que crees? ¿En qué creo? No, en lo que ojos miratus y manos palpatus, decían. Lo que veo y lo palpo. Nada más, ahí comía y murió. No, en este caso es la inteligencia, el juicio subjetivo del ser humano el que nos debe llevar a descubrir eso que está escondido. O en todo caso que lo tenemos que construir o reconstruir con nuestro pensamiento. Bueno, hay varias cosas más que se me quedan en el tintero, pero respetuoso el orden porque tengo un comentarista que tiene que hablar cosas sobre las que yo acabo de hablar. Me quedo aquí y muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, nuevamente por favor fuerte los aplausos para el doctor Luis Vilcatoma Salas. Muchas gracias por su brillante ponencia el día de hoy, Filosofía del Desarrollo. Y en efecto vamos a invitar a su panelista, al sociólogo Julio Condori Cerdán. Él es egresado de la primera promoción de la escuela, ha laborado tanto en el sector público como privado por más de 44 años, ha laborado en proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial y la Cooperación Técnica Suiza, actualmente es consultor y analista político en los medios de comunicación. Recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Un saludo cordial a los organizadores de este importante evento, saludar a los asistentes. En sí, todos hemos escuchado, creo, con atención la exposición del doctor Luis Vilcatoma sobre la filosofía, más de concepción filosóficas, no es una sola, sino varias. Y particularmente creo que se ha centrado en la filosofía occidental y cuando dijo las otras filosofías, se refiere a la filosofía andina y al respecto existe varios textos, varias investigaciones que se han publicado. El tema es la filosofía del desarrollo, pero se confunde con la filosofía para el desarrollo. En sí son aspectos diferentes de la inteligencia en el contexto del desarrollo humano y social. Yo voy a partir, como una forma de coadyuvar a la exposición del doctor Vilcatoma, a ver qué entendemos primero, no la inteligencia para el desarrollo, para luego decir la inteligencia del desarrollo. Se refiere a la capacidad de aplicar el conocimiento, habilidades y competencias para fomentar el desarrollo personal, social y comunitario o colectivo. Y esto indudablemente incluye aspectos como la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Vamos a poner como ejemplo lo propio para la inteligencia del desarrollo. En la provincia de Puno y particularmente en el distrito de Ácora, años atrás los productores sorprendieron cultivando fresas. Se supone los ingenieros, o sea los técnicos, el ingeniero agrónomo, a tener que ver la variedad, la tecnología, etcétera.
Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver, era en Fitotoldos. Ahora, en los últimos años, en el mismo distrito, ¿qué han hecho? Nosotros consumimos verduras, etcétera, de Arequipa fundamentalmente, otros del Cusco y de Bolivia. Y alguien ha dicho, ¿por qué nosotros vamos a consumir cebolla, ajo, siempre de Arequipa? ¿Y por qué no podemos producir? Ojo, inteligencia para el desarrollo. Hoy en día se produce ajo a campo abierto y se está exportando el ajo. Ya estamos consumiendo el ajo que se produce en la región de Puno y a escasos kilómetros. Entonces, aquí ha tenido que intervenir la capacidad, la creatividad, ¿no? Eso por una parte. A ver, ahora veamos en el caso del puerto Chancay, ¿cómo digamos? A nivel mundial hay 15 puertos más grandes, ¿no? Han especificado estudios, investigaciones. De los 15, 9 están en la República Popular China. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la construcción del puerto de Chancay ha sido iniciativa justamente de los chinos. Esto data desde el 2011. No es una cuestión que recién viene. Hay una inversión del 60% de Costco Shipping y 40% de la minera Volcán. Es una inversión privada, pero ellos, ¿qué tecnología están utilizando? La tecnología china, la tecnología de punta. Mucho hablamos nosotros de inteligencia artificial dentro del campo o dentro de la globalización, y eso es una realidad. Tiempo atrás ya se ha utilizado la inteligencia artificial, pero recientemente ya se está utilizando, por ejemplo, en nuestro país. Ahí tenemos que explicar concretamente, o sea, la filosofía para el desarrollo y la filosofía del desarrollo. A ver, un poco ahora definamos la inteligencia del, la filosofía y la inteligencia del desarrollo. Es la capacidad de las personas para entender y adaptarse a procesos de desarrollo que ocurren en sus destinos. Es el caso de la inteligencia artificial. Yo quiero referirles, por ejemplo, cuando por primera vez llegó las computadoras al departamento de Puno. De repente, muchos de ustedes lo han leído en revistas, en textos. Nosotros hemos sido testigos presenciales. Data al mes de abril de 1984. Alguien expusieron, ¿no es cierto?, su inteligencia para poder fabricar, ¿cierto? Entonces, ahí cuando hablamos, ¿quién están fabricando? Estamos hablando de la filosofía del desarrollo, ¿cierto? Trajeron en abril del 84 dos computadoras marca IBM, uno para la Corpuno, hoy gobierno regional, y otro para PROEJU, Proyecto de Desarrollo Rural, donde tuvimos la oportunidad, se llamaba Puno, microrregión Juliaca, abarcaba 5 provincias, 23 distritos. $15,000 costaba cada máquina. Y se necesitaba alguien que opere. Y no había secretarias ejecutivas que manejaban computación. Se ha convocado un concurso. Y vino una señorita desde Lima. Y era la única que participaba, ojo, en el concurso. Nadie quiso venir a Puno,
Nosotros veíamos como si fuese un televisor, etcétera. ¿Qué manejamos en esa oportunidad de los profesionales que trabajamos en esa institución? Máquina de escribir. ¿Y nos hemos podido adaptar tan fácilmente a esa tecnología? No. ¿Había academias? No. ¿Había expertos? No. Profesionales que miramos como un objeto raro, ni siquiera apreciamos positivamente, progresivamente, a dónde, no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Aquí ustedes pueden conjugar la filosofía para el desarrollo. Alguien ha puesto su conocimiento, su creatividad, sus habilidades. Ahora, cuando hablamos de filosofía del desarrollo, es para evaluar. Ojo, ha hecho que avancemos con esta tecnología. En ese momento era de punta. Hoy ya estamos hablando ya mucho más de inteligencia artificial. ¿Cierto? Entonces, miren, en otras palabras, el hecho de que haya venido la computadora en 1984 cuando nadie dominaba su manejo. Hoy, desde educación inicial, primaria, secundaria, etcétera, en la universidad o los centros superiores, tiene pleno dominio. Cuando nosotros egresamos, dicho de paso, creo que ya lo manifestaron, soy de la primera promoción de la Escuela de Sociología. No había computadora, no había fotocopiadora, no había nada en absoluto. Lo máximo, nuestras tesis eran en máquina de escribir. ¿Cierto? ¿Cómo ha avanzado? En ese contexto tenemos que mirar el puerto Chancay, que al final va a ser un hub portuario que va a beneficiar, se dice, toda América Latina, América del Sur y particularmente el Perú. Pero queremos saber nosotros en este evento, y justamente hay un tema muy importante que lo va a hacer el ingeniero Alberto Asa. ¿Cómo va a beneficiar a Puno? ¿Cómo va a beneficiar? Entonces estamos nosotros anticipándonos, porque va a entrar puesta en marcha en el mes de noviembre, con motivo de la reunión, ¿no?, de los países Asia-Pacífico, APEC, y no falta nada. Estamos exactamente a un mes de la inauguración del megapuerto Chancay. Por eso es importante que me permito dirigirme al auditorio, justamente, ¿por qué debemos entender la filosofía del desarrollo y la filosofía para el desarrollo? Para el desarrollo. No son cosas, son cosas distintas, pero se relacionan. Y finalmente yo quiero terminar mi intervención un poco ahondando lo que ha hecho el doctor Vicatoma. La filosofía se aplica o se pone en práctica a través de la política. Pero lamentablemente para la universidad nos estamos volviendo a políticos. Aristóteles, hace 380 o más años antes de esta era, decía: el hombre es un animal político. Y si deja de ser político, se queda con lo animal. Y eso es importante reflexionar. Y con esto concluyo, pero no puedo dejar de mencionar lo siguiente. Para este evento, para este simposio, yo debo agradecer en mi calidad de representante de la Asociación de Egresados al doctor Mauricio Rodríguez, director ejecutivo de Ideal y de Radio Pachamama, y por favor un voto de aplauso, porque ha permitido difundir este evento a través de ese medio de comunicación. Yo concluyo con lo siguiente. Entendamos
entendamos realmente tecnologías nuevas, tecnologías de punta. O sea, como dice, tenemos que saber adaptarnos. Así como al cambio climático. Hay una crisis climática a nivel global. Y tenemos que tener la capacidad de crear condiciones para adaptarnos. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Nuevamente el agradecimiento para el licenciado Julio Condori Cerdán, panelista de esta primera ponencia. Muy bien, a continuación vamos a indicar que vamos a tener la siguiente ponencia que trata sobre los beneficios del megapuerto Chancay en la economía regional de Puno, productos exportables con certificación de origen, sea en artesanía, trucha y frutas. Para eso me permito invitar, por favor, para su ponencia, el ingeniero Alberto Azagates. Si fuera posible, por favor, su participación, lo recibimos con fuertes aplausos. En este punto vamos a explorar estos planes estratégicos necesarios para poder maximizar los beneficios de este megapuerto y su influencia en la economía local y regional. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Señor rector de la universidad, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien agradezco especialmente por este día que yo pienso que es histórico para Puno. Señores miembros del comité que han organizado la importancia y los beneficios del megapuerto de Chancay para la región Puno. Señor gerente de la Municipalidad de Turismo, señor gerente general de la Municipalidad de Puno, y extrañando la presencia de muchos políticos que se van a lanzar, que van a prometer, pero que no están presentes en los momentos más importantes para la historia de Puno. Quiero felicitarlos a ustedes y quiero empezar, disculpen la emoción, me he recordado de mi señor padre, quien luchó por la zona franca y logró la ley. Quiero pedir un viva por ustedes y por Puno. ¡Que viva Puno! Somos una raza aymara, una raza luchadora. Somos una raza quechua también. Y nos han pisado con el zapato los españoles y ahora el centralismo de Lima. Y lo voy a demostrar con documentos, pero ha habido hombres en la historia de Puno que han luchado por ustedes, por nosotros. Túpac Katari. Y podría dar la lista de todos los hombres valiosos de Puno. Creo que ahora es el momento de empezar una lucha por el respeto de nuestros derechos, por nuestra economía. Ustedes van a ser los actores. Ya nosotros pasamos a segunda etapa. Ya un político peruano dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la acción. Y ahora voy a explicarles claramente, y disculpen que me haya desviado, pero era importante tomar la palabra del doctor Vilcatoma. Si nosotros no creamos una identidad, una superestructura de la esencia de lo que somos, al no tener identidad, tenemos una serie de problemas con nuestra experiencia vivencial. No participamos como grupo. El lugarteniente de Túpac Amaru sí tenía esa identidad. Y los jóvenes de Puno la están perdiendo. Hay millones de jóvenes de Puno que abandonan Puno. Jóvenes profesionales. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Porque salen con sus títulos y no les dan trabajo. Y acá los ingenieros civiles
les pagan 2.500. No quiero echar la culpa al gerente de la municipalidad, ni al alcalde, ¿no?, ni al presidente regional. Mientras que en Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco les pagan 5.000 soles mínimo, 4.000 soles. Y somos la segunda economía del país, pero empezando desde abajo. Solo nos gana Puerto Maldonado. Somos el 12º lugar en turismo, cuando fuimos el 2º lugar en el Perú. Pero para no extenderme, y es que disculpen, las palabras del doctor Vilcatoma han calado. Igual de nuestro organizador, ingeniero Cutipa, han calado hondo y he cambiado mi exposición, que iba a ser técnica. Pero voy a volver a lo que es el puerto de Chancay. Señores, la economía del mundo se diseña en función a los mercados. Justamente de eso nos habló el doctor Vilcatoma. No le alcanzó el tiempo, seguro que él en la universidad desarrolla con tiempo estos principios. Y esa economía es una lucha incesante por la supervivencia que llamamos nosotros de las naciones o de las entidades culturales, ¿no?, de buscar cómo sobrevivir, utilizando nuevamente al doctor Vilcatoma en la filosofía, ¿no?, en la praxis. Estas luchas han llevado a que, por ejemplo, los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo del Plan Marshall, el caso también de los asiáticos de Japón, estaban destrozados con el financiamiento de Estados Unidos, hayan recuperado la capacitación, la tecnología, es lo que hace la Universidad del Altiplano. Y han transformado, o sea, han usado los recursos del África, de los países llamados de tercer mundo, de Latinoamérica, para comprarnos, como se está haciendo todavía en el Perú, nuestros productos, nuestras riquezas, transformarlas y vendérnoslas a 10 o 100 veces más. Eso ha sido una parte de la historia universal, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y eso nos ha convertido a nosotros, a nivel internacional, en una colonia económica. Por eso es que ha habido partidos políticos que han dicho proletarios del mundo unidos. Y aquí en el Perú, un pensador, un político dijo, no proletarios del mundo porque son muchas culturas. Dijo, ¿qué dijo? Trabajadores manuales intelectuales, luchemos de Latinoamérica contra el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto? Y hubo también un hombre peruano que dijo, el Perú como doctrina. ¿Por qué? Porque estamos sojuzgados, pisados, utilizados. Yo te compro tu litio, yo te compro tu uranio y después te lo vendo transformado en baterías, en algo que tú no puedes pagar. Y sigue siendo pobre. A nivel Perú, hace 5 años, 2 millones, y principalmente nuestra gente más pensante, han salido del Perú en búsqueda de trabajo, de supervivencia, porque nuestro país tan rico no les da la posibilidad a ustedes a desarrollarse. Qué tristeza, ¿no? Y allá van a ser ciudadanos del tercer mundo. En Estados Unidos primero es el blanco, segundo es el negro, y el que más discrimina a los latinos es el negro. El latino es ciudadano de tercera categoría. Pero ¿cómo podemos revertir esa situación? Movimientos políticos, con todo respeto, han fracasado. Todos. Todos han fracasado. Llegan allá a Lima, y eso voy a hablar algo ahora, 15 congresistas
dentro de ellos una ex autoridad de acá que no voy a hablar, una vez que llegan a Lima son limeños, ¿no es cierto? Y se olvidan de Puno, se olvidan de que acá hay gente que está buscando trabajo, se olvidan que si hay un, vamos a decir, si hay un clasismo internacional entre países que producen materias primas del tercer mundo y países que las transforman y viven de los que no están educados, y aquí en el Perú también hay un colonialismo que persiste, que se llama centralismo. Acá hay dos clases de gente, los provincianos y los limeños. Ustedes, yo los invito a ustedes a que visiten Lima y visiten Villa El Salvador. No tiene ni 70 años, salió después de Velasco Alvarado, pero tiene pistas totalmente nuevas, pavimentadas, tiene hospitales de última generación, tiene universidades, tiene préstamos del gobierno, tiene un presupuesto que ya lo quisiera tener la Municipalidad de Puno, y Puno, que tiene 300 años, ¿qué tiene? Para hablar del Perú, Huancavelica le ha dado minerales al Perú desde la colonia, desde el incanato, ¿no es cierto? Tiene la central más hidroeléctrica más grande del país, y vayan a Huancavelica. Cusco, no se vayan a molestar los hermanos cusqueños, ¿no? Tiene Machu Picchu, ¿sí? ¿No es cierto? Los que estudian turismo. Pero ¿quién se lleva la plata del turismo? Ajá, ¿no es cierto? No son los cusqueños, ¿verdad? Son los grandes hoteles, las grandes transnacionales, ¿no es cierto? Y yo he trabajado en el Cusco y hay mayor pobreza que el campesinado de Puno. Y saben, es decir, en el Perú, y cuando yo he hablado en Lima, porque yo ahora soy el ingeniero acreditado del Perú ante la Comisión Andina de Naciones en Transición Energética, soy el único, los otros dos, los mismos países, los especialistas dijeron que preferían que yo sea el que transmite y llegue a acuerdos para implementar este salto a la modernidad en cuanto a transición energética. ¿No es cierto? El puneño no le falta cerebro. Genéticamente hemos inventado la papa. Genéticamente hemos sacado de la llama y del guanaco la alpaca y la vicuña. Y no tenían microscopios, ¿no es cierto? Hemos hecho el maíz. Había un maíz como una pelota, yo lo he visto en algún museo en Lima. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando hablé con mis hermanos, una vez que estaba de asesor del alcalde de Puno y fui a Cácora y les dije, pueden hacer una transformación agrícola. Algunos me escucharon, ahora están produciendo como yo produzco aquí en Puno al aire libre, frutales, ¿no? Manzanas, ciruelas, podemos producir para todo el Perú. Ahora están produciendo ajos y fresas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Tenemos capacidad genética, tenemos cerebro, pero tenemos también un sistema político, y disculpen que lo tome al doctor Vilcatoma, que no ha metido en nuestra superestructura del pensamiento la ideología del pensamiento filosófico de lo que somos. Y para no extenderme, Chancay, así como le decía, volviendo al tema, el mundo, yo digo la Virgencita de la Candelaria, ha cambiado ese modelo económico. Ya no va a ser Europa, Estados Unidos que manden sus productos. Ahora la otra pelea son nuestros hermanos comunistas de China, que son más capitalistas que cualquiera, ¿no? Porque yo los conozco, no me han pagado mis consultorías en Marcona, ¿no? Eso solo creen en China nomás, son más capitalistas que los propios norteamericanos.
y pueden dar fe los trabajadores de Marcona, que los tratan como perros. Bueno, me van a botar los chinos con los que estoy hablando. Entonces, ellos han logrado dar un salto tecnológico. ¿Cuál es el salto? Se han dado cuenta que la economía mundial se movía en base a la tecnología y entonces han cambiado de sistema, han copiado el modelo de los países socialdemócratas, Suecia, Noruega, Finlandia, donde no existe la herencia, todo le pertenece al rey. Son los países más ricos del mundo, han copiado el sistema. Pero mientras tanto, tú puedes ser un administrador de los bienes del Estado. ¿Ya? Eso lo ha copiado China y ha surgido. Eso ya lo desarrollarán en la Facultad de Ciencias Sociales acá y Económicas. Y entonces han copiado ese modelo y les está dando un tremendo éxito que ahora lo está copiando India. ¿Sí? Y también lo está copiando en su manera Australia, Nueva Zelanda y los países y los tigres del Asia, Corea, Singapur, Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces ellos han dicho, vamos a competir, no vamos a simplemente vender nuestras materias primas, sino las vamos a transformar. Y han planteado el Ministerio de la Copia. Yo he tenido en mis posgrados internacionales compañeros de China. Ellos tomaban foto, y algunos los han expulsado por estar copiando los modelos de las fábricas europeas, en Noruega, en Suecia y en Holanda. ¿No? Entonces yo me di cuenta que ellos copiaban. Eso también trató de hacer Brasil, pero se lo paralizaron. Entonces, ellos ahora están produciendo productos de alta competitividad internacional. Ya no es el producto chino que dura 2 días, ya los carros son chinos. Se están preparando para el futuro, están llevándose nuestro fierro de Ica en Marcona, son los dueños del acero en el mundo. Entonces ellos han dicho, vamos a tumbar la economía de Europa hacia sus países satélites. Y han creado lo que se llama... y que yo les pido que ustedes se califiquen, se informen, se llama la ruta de la seda, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la ruta de la seda? Consiste de que, por ejemplo, Brasil, que produce lo que está casito nomás, Acre, Rondón y Río Branco, produce bastante esta pasta de, ¿cómo se llama esto? ¿Qué comen los chinos? A ver, ¿qué pasa con qué produce? Ah, de soya, exactamente, ¿no? La pasta de soya, ellos tienen millones de toneladas. ¿Y quién lo compra? Lo compra China, India, porque ellos son musulmanes, o porque ellos son los peores enemigos de los animales, se comen su comida, son vegetarianos, ¿no? Disculpen la broma. Entonces, ¿qué hacen para exportar su soya? Se van al Puerto Libre de Sao Paulo, que está a casi 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros, y de ahí los barcos salen por el sur de África, pasan por Yemen, donde los atacan los piratas yemenitas, y llegan a China. Por la ruta del Pacífico van a ahorrar 18 días, y eso es dinero. ¿Sí? Entonces, los chinos... brillantes, yo digo brillantes, son muy racistas, ¿eh? Sería bueno que todas las chicas se casen con algunos millonarios chinos que van a venir, para que inviertan acá en Puno. Entonces, aprendan chino, ¿no? Los chinos son los más bonitos, no se olviden, ¿quiénes son los hombres más bonitos en el Perú? No soy racista, Farfán, ¿no es cierto? Farfán, ¿no? ¿Por qué? Cueva, ¿no? Cueva, ahí está esta chica que se muere por él, que hasta yo me muero, perdón, mi mujer me va, se me salió, lapsus brutus, ¿no? ¿No? Esta chica que canta, que ha venido a Juliaca, pagada por unos juliaqueños, ¿no? Pamela Franco, ¿no? ¿No es cierto? Esos son los hombres, ¿quiénes son los hombres más bonitos? Los que tienen plata, ¿no? Entonces, para el futuro,
para el futuro, de ahora en adelante, se va a llenar de inversionistas chinos el Perú. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda dice, si hacemos esta ruta de los tigres del Asia, de China, que ya no, hacia Latinoamérica, ahorran 18 días de navegación, y eso es plata. Pero ahora no queremos mandar pues barquitos chiquitos un montón, queremos mandar mega barcos. Ahora hay barcos de 20.000 contenedores, 25.000 contenedores, pero esos barcos pesan, ¿sí? Y tienen que tener una profundidad mayor de 20 metros. Y ahí yo digo que he intervenido, disculpen, yo soy católico, ¿no? Los de otras, sé que hay musulmanes y hay ateos. No, disculpen, se fueron a Chile, se fueron a Valparaíso, se fueron al puerto de, que me estaba conversando acá, que lo van a ampliar los chilenos, y ellos solamente tienen 15 metros de profundidad. Entonces, eso fue hace 5 años, hace 7 años. Y habían también gobiernos de derecha que los trataron mal a los chinos porque lo vieron con los ojos muy jalados, ¿no? Medios comunistas. Entonces se han venido al Perú y, como dijo, se vinieron a Corío. Pero yo voy a utilizar parte de mi tiempo para pasarles cómo es que el Comando Conjunto de Chile protege a su país y se mete también en las partes económicas. Recién he comprendido por qué me han amenazado a muerte dirigentes puneños y por qué ahora hay prensa de Puno que les ha dado órdenes a sus reporteros que no me entrevisten. Ha habido gente, cuando yo estuve de asesor del alcalde, que me han dicho que no hable de la zona franca. Y ha habido un fórum, varios fórums, como uno de la... Por ejemplo, de la escuela de posgrado de la San Marcos de Administración de Empresas el año pasado, entre noviembre, que han hablado, pero no sabían más o menos todo, les agradecemos, ¿no? Y ahora he visto cómo nos engañan también. Bueno, sigo con lo del megapuerto, ¿no? Entonces, estos los chinos ya están acá, calladito, han estado allá en Chile, no tenían puertos mayores con esa profundidad de más de 20 metros. Entonces se han venido al Perú, se han venido a Corío, que es acá en Mollendo. Pero acá en Mollendo, los chilenos, que son inteligentes, ¿no es cierto?, han tomado la concesión del puerto de Hilo, como también son los dueños de la concesión del aeropuerto de Juliaca. Y uno de las cláusulas del contrato dice que a 50 kilómetros a la redonda no debe haber competencia, pues, no debe haber otro puerto. Entonces, había un conflicto que podía llevar al Perú a un... ¿Ya me toca el tiempo, creo? Ya me están botando. ¿Me puedo ir o les interesa? Ya, gracias. Entonces, ya me olvidé un poco de eso, ¿no? Entonces, miren. Entonces, estaban ahí en, los chinos en Corío, y entonces esto... Los que tienen la concesión de Hilo, y yo creo que es obligatorio que vean lo que está en internet para que no digan que yo lo estoy diciendo, el gobierno de Chile lo ha tomado el puerto de Hilo, porque ya había un montón de acuerdos con Chile, ¿no? Perdón, un montón de acuerdos con Bolivia, para que el puerto de Hilo sea el puerto de entrada de las mercaderías de un país que no tiene mar, que se llama Bolivia, que se llama Paraguay. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, si querían hacer el puerto de Corío, iban a entrar a un arbitraje internacional que nos ha podido costar miles de millones de dólares, ¿no? Los chinos se han hecho problemas. ¡Pum! Se han ido a otra parte donde sí hay la profundidad, que se llama Puerto de Chancay. ¿No es cierto? Y ahí han comenzado calladito. Yo inclusive reconozco hidalgamente que salí a nivel nacional para oponerme a esa, ¿no? Porque yo quería que se desarrolle el eje Hilo Puno, ¿no? Entonces, pero mucha fuerza, muchas cosas ahí arriba, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta que es una bendición, que nuestra Virgen de la Candelaria, Dios nuestro Señor, se ha acordado del Perú.
¿sí? A partir de ahora, el Perú es otra cosa. A partir de APEC, viene el presidente chino, Li Peng, con un barco con 18.000 contenedores. ¿Han visto esos contenedores grandes, no? Dos de esos es un camión, un tremendo camión. O sea, para 18.000, una matemática simple, necesitaríamos 9.000 camiones. Y Costco Lines ha superado a las navieras mundiales porque es la primera en el mundo que mueve más de 20 millones de contenedores por año en el mundo. Esa es la que está acá en Costco Lines. Pero no le interesa el Perú, le interesa Latinoamérica. Y para eso le ha dicho a los gobernantes de turno que se callan la boca, oye, quiero zonas francas. Porque si no, no se va a poder pues, distribuir a toda Latinoamérica mi mercadería, ¿no? Es como un vendedor, pues, ¿no? Voy a vender zapatos. Mi mamá vendía zapatos aquí en Puno, ¿no? Entonces, oye, quiero pues que abras unas sucursales en Chucuito, en Juli, en Juliaca, ¿no? Igual, le ha dicho. Y ahí entra la razón de este foro, ¿no? Entonces, la ruta de la seda es lo que ya es una realidad para el Perú. Yo lo he visto en Lima y yo los invito a los que van a Lima que visiten las tiendas chinas. Ahí me encontré con una ecuatoriana que estaba comprando estos colores, ¿no? Estos colores que valían 12 soles en esa tienda china con impuestos y compraba pues como 400, 500. Yo le digo, ¿para qué compras colores? Que me dijo, en Ecuador esto vale 20 soles. Entonces ahí sacó mi pasaje y una ganancia. Miren, con impuestos. Hay productos chinos de comida. Todos los productos, ya van a ver. Vamos a estar hablando, ya no hablen inglés. Les digo a la Universidad del Altiplano, hablen chino. Ahí está la plata. Ya no van a tener que buscar a Farfán, a Cueva. ¿No? Busquen a un chinito que va a venir, va a venir, va a venir. Pero nos querían botar, nos querían sacar de esa estructura económica nacional que ahora, como dicen algunos pro norteamericanos, el Perú se ha vendido ante los chinos. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa, es cierto, otros han dicho, va a destrozar nuestra industria nacional, la va a destrozar nuestra industria nacional. Pero nosotros nos vamos a volver ahora vendedores. Nuestra visión va a ser ya no ser industriales, sino ser vender servicios, ¿sí? Entonces ahí está mi señor padre que fue a Chile cuando iba a ser candidato de Acción Popular para el Senado en 1963, iba a ir como senador de Puno con una plataforma que era el aeropuerto de Ventilla, porque él fue, los que se acuerden, ya son sus abuelitos, él fue teniente alcalde de Rubina, ¿no? Tenía tres cosas que quería hacer mi padre, la carretera asfaltada a Moquegua para traer el pescado, la anchoveta acá para uno para superar el hambre, la zona franca y el otro ahorita no me acuerdo, bueno, ¿no? Y de la cual yo, ay, y Sangabán, ¿no? Entonces, miren, de nada sirve ahora la carretera interoceánica si no tenemos la zona franca. Entonces mi padre, que ha luchado incesantemente y que lo acompañó en esa lucha, hemos hablado con el asistente de Alan García en el año 88, con varios gobiernos, y él nos ha dicho interesante, interesante. A ver, tráigame las cosas, no solamente Puno, Perú. Tengo los diplomas del CAEM, tengo los diplomas del año 70 de la Cámara de Comercio de Bolivia y tengo los diplomas de la Cámara de Comercio de Tacna, que yo puedo decir que fue mi padre el que dio las bases para la Sofra Tacna. Entonces hicimos la ley de la zona franca con el ministerio, con los, pero y Alan García me dijo, ¿por qué no te haces cargo tú?, me dijo. Y todos los apristas de entonces, que no voy a dar los nombres, de repente están aquí en Puno todavía algunos vivos, dijeron, él no es aprista, ¿no? Entonces, pero ¿quién reaccionó en contra de la ley de la zona franca? El Ministerio de Economía y Finanzas, la Sociedad Nacional de Industrias. Y entonces dijo, como los puneños no saben,
como los puneños no son educados, como los puneños no tienen buenos economistas, los vamos a engañar, ¿no? Entonces le dijeron, la zona franca esa, ya me quedan 5 minutos, la zona franca, miren, la zona franca la vamos a hacer como si fuesen unos cuantos terrenos que están ahí en Caracoto, para ser más corto, ¿sí? Y que todavía por la mitad pasa la ley de alta tensión. Y le dieron dinero, pero ya son 18 años que teniendo la ley no lo utilizamos. ¿Y qué significa la ley de la zona franca? Porque estoy acortando mi exposición. Significa que todos ustedes no pagan el 18%, que cuando se compran una computadora no pagan el 18%, que cuando se compran un carro no pagan el 18%, que acá entraría libremente los productos bolivianos, como el gas, la gasolina, etcétera, etcétera, y que desaparecería Arica, Iquique y Antofagasta. Ojalá que haya tiempo para que pasen lo que piensa el Comando Conjunto de Chile, pero yo les digo, eso nos los están quitando. Y eso, por ejemplo, han sacado una norma que lo tiene acá el gerente, que para la compra de unos terrenos, o sea, nos han engañado, han trastocado la abstracción y la superestructura de la ley. Lo único que falta, y por favor puede poner los tres, lo único que falta de la ley 28.864 es que el Consejo de Ministros se reúna, ¿ya? Porque para que una ley entre en ejecución, primero su reglamento. Ya salió la ley, se aprobó en el Congreso. Su reglamento se aprobó el siguiente año en Palacio de Gobierno, en el Ejecutivo. ¿Ya? Aquí está, no sé si puede poner por favor la ley. ¿Ya? Falta el artículo 3 nada más. Yo quería que me paguen por esto, pero ya no me pagan, por eso lo estoy dando gratis ahora, ¿no? Porque es consultoría, porque lo he desarrollado yo y mi padre por muchos años. Falta el artículo 3, que lo vamos a leer juntos, ¿no? La ley se llama la 28.864, ustedes la pueden buscar en internet. Se llama ley de la, falta ahí un pedazo, de la Zona Económica Especial de Puno. Fue dada el 19 de julio del 2006. La siguiente, por favor. ¿No? La siguiente, sí, la siguiente, por favor. El reglamento es. ¿Cuál es? Este es el artículo 3, señores. Esto nada más. Esto no lo saben los que hablan de la zona franca. Esto no lo saben hasta ahora nadie, ni Lima nadie. Lima sí lo sabe, pero no quiere que lo sepan pues los puneños, ¿no? Porque perderían el ingreso del 18% para Lima, ¿no es cierto? Miren, artículo 3 de la ley, que dice ubicación de la sede Puno. La sede Puno estará constituida por un área, en el área física, cuyos límites serán determinados por decreto supremo, aprobado con el Consejo Aprobatorio del Consejo de Ministros. Eso es lo único que falta. Que me diga cualquier otra cosa. Que me lo muestre con documentos. Y esto no lo hacen. Porque los esclavos de Puno tienen que seguir pagando sus impuestos para que Lima se llene de plata. Por eso me he ido a Lima. Y yo vivo en San Isidro, disculpen que lo diga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto es lo único. ¿Y cuál es la zona que siempre hemos propuesto? Todo el departamento de Puno. Porque si vamos a Chile, para copiar de ellos, no fue suficiente Arica, que es como Puno, sino también fue Iquique, que es como Moquegua, y Puerto Maldonado, que es como Antofagasta. Entonces, cuando hablan de la zona franca por 4 hectáreas que hay ahí, esos señores no saben nada. Entonces, yo propongo ahora, como una de las conclusiones, y acá, siga por favor lo siguiente. Yo he hablado con los diputados, y ha habido todavía un congresista que ha distorsionado la ley. ¿Sí? No digo su nombre porque, ¿no? Ha sido ex rector, creo, de acá, ¿no? Y se ha molestado conmigo. Ha querido poner su nombre y ha distorsionado la ley, ¿sí? ¿Podría ponerle el siguiente, por favor? ¿Ya? Entonces, ya un congresista, por fin, uno, porque los que van a Lima, todos, ¿eh?
no voy a dar nombres, cuando los he visitado, están más preocupados de ir a la embajada de Bolivia, a la embajada de Francia, porque ahí se come rico, porque ahí les dan algunos regalitos, etcétera, etcétera. Se olvidan de Puno. Esta ley ni siquiera la, ¿no? Y ceden ante las presiones del Ministerio de Economía y Finanzas y las presiones de las empresas de, nacionales, como la Leche Gloria, etcétera, que dicen que perderían un mercado esclavo. La siguiente, por favor, sería. No, ahí está el oficio que ha emitido un congresista de la República al Consejo de Ministros y que hasta ahora no le quieren dar vuelta. Entonces, el pueblo de Puno tiene que arrancar y acá tiene que partir la comisión cívica, como hemos hecho para Sangabán, pro defensa de la instalación de la norma que ya está dada, que ya tiene 18 años. Si llega a cumplir 20 años, se va a derogar y nunca más se la van a dar a Puno. Tengo entendido que el gobierno chino pidió 5 zonas. Una es Puerto Eten, en La Libertad. La otra es Marcona, para que saquen el acero del Perú. La otra, los chinos la están sacando. La otra es la antigua, pues, ¿no? La de acá Moyendo, Matarani. La otra es la de Hilo. Y la quinta, el presidente del Congreso estaría pidiendo, digo estaría porque no me hago una carta notaria, que sea Puerto Maldonado. Por eso es que yo felicito al rector de la universidad, felicito al decano de la facultad y a partir de ahora, así como arrancamos la electrificación de Puno con la marcha de las mechachúas, ¿ah? ¿Se acuerdan ustedes los que son periodistas antiguos? Los traje a Guerrero a Puno. 27 años tuve que luchar técnicamente como experto en grandes centrales hidroeléctricas, que era necesario. ¿Y ahora a quién le pertenece Sangabán? A Fonafe, a Lima. ¿A quién le pertenece el ferrocarril que se hizo para Puno, con que iríamos a Cusco, Arequipa con 10 soles? A una compañía privada, $6,200 cuesta el viaje si quieren ir al Cusco. Y se pasa por el centro de Puno y nadie dice nada. Eso era del pueblo de Puno. Y ustedes, señores, que van a las discotecas, tan fácil se dejan poner el grillete en el cuello y por eso toman y dicen, qué triste mi suerte. O sea, tenemos que recuperar nuestros derechos. ¿Cuándo vamos a ser dueños de lo que nos pertenece? Ahora Electropuno ya perdió ya. Yo luché para que se cree Electropuno. Si aquí hay alguien de Electropuno, sabe, me enfrenté a Juan Carlos Málaga para que se pueda electrificar Puno, porque antes de eso, señores periodistas, no daban luz por sectores, no operaban con lámparas, habían dos motores acá obsoletos que daban luz y en el Cusco había sobrante de energía en la central de Machu Picchu. Señores, señores, hermanos puneños jóvenes, de ustedes es el Perú. Tómenlo, como Tupac Katari, que como hicimos la marcha del Collasuyo, hagamos la marcha a Lima para que nos den la ley, porque ¿por qué le estamos pagando un impuesto a Lima para vivir? ¿Por qué le pagan ustedes? Porque hay campesinos en Puno que todavía caminan con ojotas. Cuando un señor que sube a un ómnibus en Lima recoge 30, 40 soles de donaciones y saca 1.200 soles al mes en Lima, porque hay en el Perú gente como en ninguna parte del mundo que está en la etapa de piedra, eso no lo dicen. Hay gente que está acá ni siquiera con agricultura, que son pescadores, recolectores, eso me dijeron en Europa y en Estados Unidos, son los no contactados, que bajo la disculpa de no llevarles enfermedades, no les dan. Y yo he trabajado en Cusco, en Tangochiari, por ejemplo, con gente que no ha conocido otros peruanos. Y en la selva, en la frontera, mandan a sus hijos a Brasil. Porque acá los cazan como a patos, los que van a cortar después, los que van a cortar después sus bosques para vender la madera de contrabando. Esa es la historia del Perú, que no conoce Lima, que no quiere conocer. ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señor gerente de la municipalidad? ¿Por qué usted hace sus,
sus proyectos, los desarrolla acá con ingenieros de 2.500, lo manda a Lima para que un limeño diga, falta esto, falta el otro, el señor notario, y vuelva a Puno para que levante la, para que lo pueda poner en el presupuesto de la República. O sea, esos funcionarios de Lima que deberían estar acá haciendo los proyectos, ¿no? Están en Lima ganando 15.000 soles. Y ni siquiera el gerente gana 15.000 soles. ¿Usted gana 15.000 soles? Dice por lo bajo, sí, bueno. Pero serán otras actividades, ¿eh? Bueno, entonces, señores, esa es la historia del Perú. Ustedes son pobres porque quieren. Porque no han tenido la herencia de Túpac Katari ni la de Túpac Amaru. Cuando yo veo a esas mujeres que les jalaban los caballos, que les cortaban los brazos, ¿no? Que las tenían en un cuartito como 50 para que se mueran ahí. En la isla de acá, mis antepasados, eso me da vergüenza. En la isla de acá, ¿no? Mejor no digo. Entonces, señores, tomemos lo que nos pertenece, dirijamos nuestro futuro, seamos parte de lo que va a ser Chancay, que no nos den la zona franca de Puerto Maldonado y Puno pierda su zona franca. Bolivia y Paraguay lo están pidiendo. Nosotros podemos hacer la maquila acá. Es decir, termino con un minuto, ya sé que me he pasado. Esto, miren, cuando vienen los barcos, no es que les mandan un carro, no les mandan un carro. ¿Ya? Cuando vienen los barcos, ¿por qué? Porque ocupa volumen. No mandan un frigider, mandan las planchas. ¿Sí? Y acá se arman, mandan los motores. Eso se llama maquila y eso podemos hacer en Puno. Y es un comercio bilateral solamente de las importaciones de Bolivia en sus repuestos para sus tractores, etcétera, para sus grupos electrógenos, ¿no es cierto?, de más o menos 15.000 millones de dólares al año. ¿Hay algún proyecto que en Puno esté pensando en eso? Señores, nuestros campesinos que están en zonas aisladas van a tener los paquetes de energía solar donde le van a poder vender energía a Electropuno. ¿No? De eso yo soy experto ante la Comisión Andina de Naciones. Y entonces estoy conversando con los de Electro Perú para que se una Electro Perú con Sangabán y que las riquezas de Sangabán no se vayan por unos cuantos comechados en Lima, que se llama FONAFE. Muchas gracias, disculpen por su paciencia, estoy a su disposición. Muy agradecidos al ingeniero Alberto Azagat. Fuertes aplausos, por favor, por su exposición en el tema beneficios del megapuerto de Chancay en la economía regional de Puno, productos exportables con certificado de origen, artesanía, trucha y frutas. De esa manera, se viene llevando a cabo el primer simposio, la importancia y beneficios del megapuerto de Chancay para la región de Puno, organizado por la Universidad Nacional del Altiplano en a través de la Facultad de Ciencias Sociales, en coordinación con la Organización y Dignidad para el Desarrollo de la Vida de Vida, así como también con la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Sociología. Bien, señoras y señores, a continuación vamos a tener una serie de panelistas. En un primer momento vamos a invitar al doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez. Él ha sido presidente o expresidente del gobierno regional, ahora gobernador regional en el periodo 2011-2014, es director ejecutivo del Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Ideal Puno. Lo invitamos a que suba al escenario y lo recibimos con calurosos aplausos. Muy buenos días a todos y a todas, y quiero agradecer a los organizadores por esta invitación para plantear algunas ideas en 5 minutos. Me parece interesante la exposición de Alberto Azagates, un ingeniero conocido aquí en nuestra región,
pero amigo de muchos años. En un primer momento quisiera tocar este asunto de cómo se gestionan los proyectos en el Perú. Y es que el megapuerto de Chancay, en realidad está en la cabeza, en la mente de algunas personas, sobre todo de la zona norte, desde el año 2007. En el año 2007 ya había un ex marinero, Juan Ribaudo de la Torre, y él tenía el varadero de Ribaudo Sociedad Anónima. Y luego, con una alianza, convierte en Chancay Port. Ese es el comienzo para que esta propuesta crezca a lo largo del tiempo. Y miren, desde el año 2007, así como tenemos la propuesta de la zona franca de Puno, ¿cuántos años estamos desde el año, justamente por ahí también, ¿no? Entonces, el crecimiento de esta propuesta no viene del Estado peruano. Es más, toda esa zona era considerada como una zona estratégica para la defensa nacional. Y es una zona dedicada a la pesca, ¿no? A la pesca artesanal. Entonces, muchas especies marinas tenían esa zona como una zona de reproducción. Es decir, van los peces a desovar por ahí, en fin, todo el proceso de la vida marina se generaba en ese lugar. Y un primer impacto de Chancay es justamente el impacto ambiental. Allí ya no se podrán reproducir las especies que en esa zona habitaban. Pero no solamente eso, sino que esto se hace a iniciativa no del Estado peruano, sino a iniciativa del gobierno chino, que hace una alianza con la empresa minera Volcan. Y entonces Cosco Shipping invierte el dinero, y en un primer momento el impacto iba a ser en 3.3 kilómetros cuadrados, es decir, un espacio pequeño. Y actualmente, con la nueva propuesta, ha llegado a un impacto en más de 25 kilómetros cuadrados, es decir, un espacio mucho mayor. Prácticamente el espacio a ocupar por el puerto se ha multiplicado por 6, es decir, 6 veces la propuesta inicial. Y claro, en medio de esto, ahora todos en el Perú hablamos de el megapuerto de Chancay, una gran oportunidad para los peruanos. Y claro, si nos ponemos a mirar con una, digamos, visionaria prospectiva, vamos a encontrarnos que Puno está ubicado al sur del Perú. Pero entonces, si estamos al sur, estamos lejos del megapuerto de Chancay. Por lo tanto, los costos del transporte de los productos puneños vamos a tener que agregar para llegar a ese megapuerto. El megapuerto en este momento ya tiene una expectativa grande, porque va a ser el puerto más grande en el Pacífico Sur, ¿no? En este caso, de América del Sur. Y este puerto, de hecho, va a generar un gran movimiento económico. Y por ahí se habla de que ya no hay que pensar en la industrialización. Claro, sí, China es una fábrica. Y en China se fabrica de todo. Así que si queremos competir con zapatos, no podemos, porque de China va a venir más barato. Si queremos fabricar electrodomésticos, tampoco, porque los chinos lo van a traer más barato, y ellos ya han desarrollado toda una estrategia industrial
al respecto y van a tratar de inundar toda América del Sur con productos chinos. Entonces, ¿dónde está nuestro negocio? Nuestro negocio va a ser colateral. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a favorecer el movimiento de la balanza comercial. Es decir, como va a haber tanto comercio y van a llevar productos a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, a Brasil, a todos los países de América del Sur. Ese va a ser el centro de distribución y ahí habrá una presencia económica fuerte, un movimiento económico fuerte, y ese excedente de la balanza comercial le va a favorecer al Perú. Entonces, como puneños, ¿qué hay que hacer? Puno tiene bastante potencial en diferentes aspectos. Y quizás nuestro gobierno regional y nuestros gobiernos locales no le están dando mirada al desarrollo económico. Y lo que necesitamos impulsar en Puno es el desarrollo económico, porque si nosotros no crecemos económicamente, lamentablemente vamos a seguir siendo pobres. Aunque tengamos bonitos estadios, bonitos hospitales, tengamos bonitos colegios abandonados, como ahora están en el campo, se han hecho colegios, pero por la migración la gente se va a las ciudades y en las ciudades faltan colegios, pero en el campo están abandonados. Entonces, faltó una mirada de el futuro. ¿Qué hacer? Porque China está mirando muy bien. China ha pensado, el Perú tiene la cordillera de los Andes y ahí están los grandes emporios de los minerales y recursos naturales. Y además, el sureste chino tiene pobreza, así como nosotros. Pero ellos tienen aproximadamente 700 millones de pobres. Y nosotros somos un paisito de 33 millones de habitantes. Entonces, los chinos nos van a comer vivos, eso ténganlo presente. ¿Ya? Y si nosotros no nos preparamos, y cuando estamos hablando de si nos preparamos, no es que vamos a pelearnos con los chinos y no hay que dejarlos venir. El asunto es que el Estado, la academia y la empresa privada ya no pueden pensar en una producción artesanal. ¿Por qué? Miren, el enorme potencial que Puno puede tener como un océano azul, porque en la industria electrodoméstica, de la computación, de la informática, todo eso, ya perdimos la guerra. Por ahí no va nuestra pelea. Pero sí tenemos un enorme territorio con poca población. Y lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra frontera agrícola. ¿Por qué? Porque los chinos, así como todo Asia, necesitan, ¿qué necesitan? Comida necesitan. Necesitan comer. Hace rato hablaba Alberto Asa de la soya. Pero la soya no se produce en el Perú, se produce en Brasil, en la selva boliviana. Pero nosotros podemos hacer productos con valor agregado, productos de consumo final. Me tocó una vez visitar a Corea, y en Corea todas sus golosinas estaban hechas a base de arroz. Hasta el trago está hecho de arroz, ¿no? Hay chocolates con arroz, hay galletas de arroz, hay fideos de arroz, todo de arroz. Porque quizás es casi lo único que tienen los asiáticos como un producto que produce bastante. Entonces, los puneños, sin embargo, tenemos el café, tenemos el cacao, tenemos la quinoa, la cañihua, tenemos la trucha, y así. Sin embargo, nuestra transformación de esos productos en productos finales y una diversificación industrial no se da. Cuando
El programa de vida del gobierno central va a la selva y nos trae una feria. Hemos hecho esto, ¿no? Y nos muestran una feriecita ahí de 5 gatos que nos traen unas cuantas bolsitas de café. De eso no se trata. Se trata de masificar la producción. Y no se trata de tener el mejor café del mundo. ¿Por qué? Tener el mejor café del mundo no es sostenible. Hay que tener el café más consumido del mundo. Y ese es un café de calidad mediana. Pero para eso se necesita establecer políticas públicas. Yo recuerdo que en el año 2012, por ejemplo, esta plaga de la roya arrasó con los cafetales de Puno, de Sandia. Y claro, en ese momento todos dijimos, hay que combatir la roya, pero se ha establecido una política pública para mantener los cafetales libres de roya a lo largo del tiempo. No. ¿Qué pasó? Vino la plaga, entonces vinieron los bomberos, apagaron el incendio y se fueron. Y después, ahora estamos con el mismo problema otra vez. Y así pasa. Entonces, hablar de la zona franca industrial ahora es una necesidad urgente. ¿Por qué? Y esos son también, ¿por qué no tenemos la zona franca industrial? Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿y por qué no la tenemos? ¿Saben qué? Cuando estuve en el gobierno regional yo la quería construir. El problema fue que los terrenos no estaban saneados. A un alcalde le habían pedido que compre los terrenos a favor de la zona franca industrial y los compró a nombre de la municipalidad. Y esos terrenos no fueron transferidos directamente a la zona franca industrial, por lo tanto no se podía hacer la inversión. O sea, son errores tontos, ¿no les parece? Porque si te encargan que tú compres terrenos para una zona franca industrial, la debes comprar para esa entidad y transferirla inmediatamente e impulsar rápidamente. Y uno de los problemas que tenemos los puneños es que desconfiamos unos de otros. Cuando debemos dialogar, cuando la universidad debe coordinar con el gobernador regional, cuando el alcalde debe coordinar con el rector de la universidad y establecer caminos conjuntos para buscar esa salida, ¿no?, económica para los problemas de Puno. Cuando me tocó visitar a Seúl, visité una universidad y esta universidad estaba en medio de fábricas y la universidad hacía experimentos para poder mejorar los motores de la empresa Hyundai para hacerlos más eficientes. Y el Estado financiaba esos experimentos y la empresa también financiaba. Y entonces los resultados es que tenemos el planeta inundado de carros Hyundai como acá en Puno, en el Perú, en toda parte, ¿no? Entonces, todas esas son, digamos, algunas de las acciones que deberíamos tomar. Sí tendremos oportunidad, pero ¿qué queremos? ¿Ser vendedores de los chinos? ¿Eso queremos ser? Los puneños. Porque para ser vendedores no necesitamos ir a la universidad. Cualquier persona puede ser un vendedor. El asunto es cómo manejamos la industria, la finanza y el comercio exterior para entrar en este proceso, en esta ventaja que se viene. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que prepararnos para potenciar el puerto de Corío, porque también está en medio de esta competencia entre chinos y gringos, está el puerto de Corío, que es un proyecto quizás más grande que el puerto de Chancay. Entonces, prepararse significa pisar tierra y empezar a caminar para construir la competitividad del puneño
en el campo industrial, en el campo de la producción. Y lamentablemente, tanto nuestras autoridades en los diferentes niveles de gobierno están pensando en obras. Las obras son importantes, hay que hacer obras, pero por lo menos un 50%, pienso, debería dedicarse al desarrollo económico productivo. Solamente así podemos ya impulsar la industrialización y el desarrollo de los productos potenciales de nuestra región. Y en ese sentido es que también hay programas, el programa ProCompite. Ese programa ProCompite debería de ayudar a tanto joven profesional que sale para generar justamente emprendimientos con industrialización y producción. Pero no se está dando ese enfoque. Se está instalando algunos talleres, algunas cositas pequeñas ahí. Y les puedo contar una experiencia. Había un trabajo de criadores de trucha en Chichillapi, en el distrito de Mazocruz, en el año 2012. Y el gobierno regional decidió apoyar a esa empresa. Y al apoyar, le dio cerca de medio millón de soles en capital para mejorar su producción. ¿Es una empresa privada? Sí, pero esa empresa ahora es el líder de producción de alevinos a nivel nacional. Y si el Estado da un recurso, tiene que controlarlo y tiene que entregar ese recurso para que se vuelva dinámico y pueda ayudar a mejorar una fábrica, lo que fuera. Igual pasó con algunas productoras de quesos en nuestra región. Entonces, es un reto grande el hecho de tener que participar en este proceso económico que va a vivir nuestro país y que este año se inaugura el puerto de Chancay. Yo espero que los puneños tomemos en cuenta que necesitamos aterrizar en cosas más concretas, orientar nuestras inversiones hacia la producción y hacia la competitividad. Muchísimas gracias. Agradecemos de sobremanera la participación del doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez en su condición de panelista. Muy bien, es momento ahora de poder escuchar a nuestro segundo panelista de esta ponencia, Beneficios del Megapuerto de Chancay. Esta vez me refiero a un doctor con amplia experiencia, ya sea en municipalidades, así también como nuestra primera Casa Superior de Estudios. Hoy por hoy es el gerente de la Municipalidad Provincial de Puno. Me refiero al doctor Ricardo Álvarez González, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. En principio quiero agradecer a Dios por esta bonita oportunidad. Efectivamente, he sido parte también de nuestra querida universidad y siempre es agradable volver y en ocasiones tan importantes como esta. Saludar a nuestro señor rector, al doctor Paulino Machaca Ari, saludar a los organizadores, al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a su equipo, a la ONG que la lidera un amigo de muchos años también, don Rodolfo Cutipa, al licenciado Julio Condori, con quien nos conocemos muchos años y hemos compartido también una experiencia laboral hace muchos años, y a las honorables personalidades que el día de hoy asisten a este evento, al doctor
Vilcatoma, muy reconocido y siempre muy vigente con sus conocimientos y su forma de compartirnos. Al ingeniero Alberto, un entrañable amigo, y siempre escucharlo nos mueve, nos emociona. Y eso es lo que no debemos perder. Al doctor Mauricio Rodríguez, quien tengo hoy el honor de ser compañero de trabajo. A cada uno de ustedes, en realidad, felicitarlos por participar de este evento. Hoy día estuve invitado a mediodía a dar las palabras de la clausura de un evento para jóvenes, justamente que abordaron un tema del problema sociolaboral con la juventud, pero se suspendió. Y preparé algo muy breve para los jóvenes que, viendo mucha juventud, el día de hoy lo voy a compartir, porque el tema de los jóvenes, y con mucho aprecio y respeto, no tiene que ver con la edad. La juventud es una actitud. Joven el de ayer, el de hoy y el de siempre. Entonces, a mí se me ha invitado para comentar acerca de la zona económica especial. El ingeniero Alberto hizo una breve reseña y, claro, nos gustaría tal vez profundizar más, pero el tiempo siempre nos limita. Pero a manera de conclusión, quiero decir en este tema, y por eso me dirijo a los jóvenes de todas las edades, es que la vida nos da retos. Y antes de continuar, en verdad felicitar a la facultad. Los felicito. Tuvo que ser alguien con esa formación social que lidere este tema. Y eso es lo que falta, liderazgo. Pero un liderazgo colectivo, ¿no? Dos profesores chilenos, que los citamos mucho en planeamiento estratégico, Haas y Mahlouf, decían, ¿no? Nada es posible sin ese tridente, ¿no? De Estado, la academia y el sector privado. No hay nada que descubrir. Es más, fíjense, no estaba este local, pero hace 22 años aproximadamente me invitaron también en un tema muy novedoso. Por aquellos años trabajaba en el Indecopi y muchos no le dieron importancia al tema. Era un tema de la propiedad intelectual, para contextualizar. Y fue la universidad, junto con el Indecopi, que organizó un evento para hablar de la propiedad intelectual y el valor económico que tiene el trabajo intelectual. Naturalmente, eran tiempos en que si una hija de familia o un joven de familia le decía a su papá que va a ser músico, el papá se preocupaba de que vas a vivir, que eso no da dinero. Y entonces, los tiempos, miren, vuelven a repetirse y son oportunidades que se van y no vuelven. Recuerdo que ese evento propició aquí en la universidad hablar de la propiedad intelectual y de los software, lo que significa la industria del software. Hoy ya no sería novedad, ya no sería novedad. Y ahora asistimos a un escenario y esperemos que no pase como pasó con Sangabán, lo ha mencionado Alberto, como pasó con la Interoceánica y con tantos otros proyectos que fueron proyectos soñados para Puno, pero ¿en qué han contribuido? Hagamos una evaluación, ¿no? Solo con la mitad de lo que se invirtió en la Interoceánica, que fueron al cambio más de 5.000 millones de dólares, sin contar lo que se negoció, como dicen, por debajo de la mesa,
Solo con la mitad tendríamos una región al 100% con un sistema vial de primer mundo. Es decir, no habría pueblo en la región de Puno que no tendría una carretera asfaltada. Fíjense, tremenda oportunidad. Ahora, Chancay. Hace un tiempo atrás en un diario local yo escribí un artículo y les agradezco, seguramente por eso me invitaron, que decía de Chancay a Shanghái. Y lo propuse porque está aquí presente con nosotros el ingeniero economista, amigo también, Yupanqui, y hablamos en una esquina de la calle Lima. Y le digo, está bien, pero creo que le dedicamos mucho tiempo al baile, le dije, ¿no? Más nos preocupa la agenda, es por dónde va a pasar la parada, y no estamos pensando lo que está ocurriendo en el mundo. Miren, esta es una oportunidad que puede ser una oportunidad en la medida, yo felicito a la Facultad de Ciencias Sociales, que nos alerta de que algo tenemos que hacer ante las oportunidades. No soy mucho de decir por qué no se hizo las cosas, sino más bien, ¿por qué no las hacemos? Ahora, los que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, bueno, cargarán en su conciencia por qué no lo hicieron. Pero nosotros que estamos ahora aquí en este evento, está la academia, está el Estado, me hubiese gustado que estén más autoridades, ¿no? Que esté el señor gobernador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con políticas públicas. Que acá en nuestra universidad lo decimos, la política pública hoy es la solución a los problemas públicos. Y es gracioso, ¿no? Y yo me felicito de ser parte de esta universidad. En Lima, por ejemplo, ahorita, que se precia de ser el centro, el crisol del conocimiento, no saben qué hacer con el tema de la inseguridad ciudadana. No saben qué hacer. No saben qué hacer con el transporte, no saben qué hacer. El centralismo ahorita ha colapsado, y ha colapsado porque justamente ha caído en un ciclo vicioso, ¿no? Que todo es Lima, si no es Lima, no hay nada. Entonces, un poco para tal vez hacerles llegar mi comentario final, retomando la intervención del doctor Vilcatoma, tan importante, ¿no? La filosofía como motor del desarrollo. Claro, no hay desarrollo si es que no lo visionamos, si es que no lo anhelamos, no lo trabajamos. Por los años 50, un economista francés, Godet, no creó, alertó, percibió de que era posible predecir el futuro, y con él aparece la prospectiva, ¿no? De Godet. Eso en nosotros llegó demasiado tarde porque el CEPLAN se ha creado el 2008, es decir, tantos años sin planificación. Y aquí va mi mensaje, en verdad con mucho aprecio les digo, de que debemos seguir juntos, la academia, el Estado y el sector privado. Solo que a veces se ha distorsionado lo del sector privado. El sector privado se cree que es la empresa. No, el sector privado, por ejemplo, hoy son los coorganizadores de este evento, una organización civil sin fines de lucro, son los colegios profesionales, es la sociedad civil. ¿No es cierto? Es la empresa. Y no es la empresa como a veces discriminamos en decir la mega empresa, la gran… No, pequeño emprendimiento, mediano emprendimiento y gran emprendimiento. Y eso en nuestra región hay mucho. Entonces, en palabras simples, yo sí voy a leer textualmente para qué se creó la zona económica especial. No es un invento. Y hace más de 40 años alguien dijo, ¿no? Que hay que
promover más estandarización que innovación. Todo está descubierto, no hay nada que inventar. Y la estandarización nos permite justamente ingresar a los mercados internacionales, porque una zona económica especial sirve para eso, para el comercio exterior. Mal que le pese a muchos, los chinos son pues hoy los expertos en zonas económicas especiales. Actualmente en nuestro país hay 9 zonas económicas especiales, pero solo 4 de ellas funcionan. Eso quiero compartirles, solo 4. Nosotros como sede Puno estamos creados con ley, tiene reglamento, hay un avance, pero todavía no está funcionando. Las que funcionan son la Sofra Tacna, ahí está la zona económica de Hilo, ¿no? Está la de Paita y está la de Matarani. Y hay otras 5 creadas ya y una en camino, justamente la zona económica de Chancay. Entonces, miren, cuando se crea la zona económica, y muy bien lo ha detallado el ingeniero Asa, se vio como una gran oportunidad. ¿Para qué? El primer artículo es muy importante porque es la razón de ser de esta ley. Y decía, ¿no? Declárese de interés nacional y créase la zona económica especial de Puno para la realización de 4 actividades, ¿no? La actividad industrial, la agroindustrial, miren, industrial, agroindustrial, de maquila y de servicios. Yo quiero resaltar porque fui parte en esta primera etapa del comité de administración en representación de la municipalidad y quiero reconocer justamente la matriz de elección de los predios fue gracias al trabajo de nuestra universidad. Fue uno de los miembros de ese comité. Profesionales destacados de esta universidad participaron de esa matriz para determinar dónde se hacía, porque ese es el otro tema que tenemos en la región, ¿no? Que Juliaca quiere, Puno quiere, todo el mundo quiere para su lado. ¿Por qué? Como decía el ingeniero Asa, no hemos entendido que este proyecto de la zona económica especial es para toda la región. Incluso en los antecedentes se decía en aquellos años que aproximadamente 120 mil familias en la región se dedicaban al contrabando. Y fíjense, muchas de estas familias se dedicaban casi ya por tradición, porque desconocían que con una zona económica esa actividad, que es ilegal, porque el contrabando es una actividad ilícita, con una zona económica se podría seguir haciendo lo mismo, pero de forma legal. De forma legal, ¿no? Estuve en Juliaca, es admirable. En Juliaca hay juliaqueños que no tienen problema en irse a China a importar y traen productos y empiezan a comercializar. Es decir, no es novedad para nosotros esto. Tenemos ese espíritu emprendedor. Entonces, miren, la finalidad de esta ley es contribuir con el desarrollo socioeconómico sostenible del departamento de Puno. Entonces, ¿qué queda hacer? Estuve haciendo seguimiento en qué está la zona económica y bueno, por ahora siguen esperando el saneamiento físico legal de 10 hectáreas. ¿Y cuántos años han pasado? 18 años. Es mi punto de vista. Para mí está todo lo que dijo el ingeniero Asa, es necesario ese decreto supremo que delimite. Pero también se requiere mucha voluntad política, ¿no? De quienes toman decisiones, de quienes gobiernan la región, porque para eso se eligen autoridades, ¿no? Para tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, vamos a seguir lamentándonos de que los americanos, de que los chinos, de que los y solamente va a ser lamento. Yo creo que este es un buen punto de partida
para retomar la agenda Puno que hace muchos años se discutía. Una vez estuvimos participando también de cómo llegar al Bicentenario y fue grato recibir la presencia de un intelectual puneño, escritor, historiador, novelista como don Omar Aramayo, y en 5 minutos nos explicó qué es Puno, qué debe ser Puno y cómo debemos hacerlo. Y nos habló de la Agenda Puno. ¿Y qué era la Agenda Puno? Eran los grandes proyectos. Ahí está San Gabán, la interoceánica, la industrialización de sus recursos, pero cada vez vemos con preocupación que nos alejamos de esa agenda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto, juntarnos, conjuncionar ideas, propuestas, sueños y dejar de lamentarnos de lo que ya pasó. Lo que pasó ya no depende de nosotros depende de lo que puede pasar. Hoy somos producto de las decisiones del ayer y el futuro va a ser las decisiones que hoy tomemos. Entonces, me alegró ver al señor rector, en verdad, felicitarlo, porque nuestra universidad me parece que está retomando el liderazgo, porque la academia es eso, es una fábrica de conocimientos, de investigaciones, y eso es lo que se requiere afuera, ¿no? Eso es lo que requerimos las autoridades, municipios, gobierno regional o cualquier iniciativa, ese conocimiento. Las ventajas de la zona económica, en palabras simples, son los beneficios tributarios, es decir, si un puneño, una vez que esté desde luego funcionando la zona económica donde se ha propuesto actualmente, está en Coliana Chillora, hay una extensión de 134 hectáreas, tenemos conocimiento que el gobierno regional viene ya culminando un expediente técnico, ojalá que esto sea en este año o el próximo año. La municipalidad sigue apoyando en el saneamiento de terrenos, ya está en la procuraduría. Pero, por citar un ejemplo, un puneño que quisiera exportar podría hacerse de un espacio en esta zona económica y el hecho ya de exportar lo beneficia con un incentivo arancelario, como cualquier exportador. Puede comprar maquinaria, tecnología, y no va a tener ningún impuesto ni gravamen. Es una ventaja. No hay IGV, no hay impuesto a la renta, no hay impuesto al patrimonio municipal. Es decir, es absolutamente cero impuestos. ¿Cómo no va a ser una ventaja? Desde luego. Y no es como algunos distorsionaron e hicieron creer de que esto va a afectar a las personas que se dedican al contrabando, de ninguna manera, al contrario, los va a ayudar. Ahora, en la propuesta del ingeniero Asa es excelente, ¿no? Porque es la concepción verdadera de una zona económica. En China son ciudades enteras, y acá pues 130 hectáreas, eso es insuficiente, ¿no? Eso alcanzará para 100 o 200 operadores. Entonces, esto creo que es importante, se retome los beneficios, y de esto hay bastante información, sigamos conversando, pero sería importante tomar decisiones y alcanzarlas a las autoridades, que son los que toman también las riendas del desarrollo de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Una vez más agradecemos la participación del doctor Ricardo Álvarez González, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno. Continuamos con esta serie de participación de los destacados panelistas. En esta oportunidad vamos a invitar al biólogo Hipólito Moyocondo Hualpa, él es el director de Acuicultura de la Dirección Regional de Produce Región de Puno, a quien también lo vamos a recibir con fuertes aplausos.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En primera instancia, agradecer a los organizadores de este evento que es de suma importancia. Hacer llegar un saludo cordial al rector de la universidad, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y a todos los que están presentes aquí en esta ocasión. Pues bien, a nombre de la Dirección Regional de la Producción, que tiene que ver con el aspecto productivo, yo considero que es sumamente importante este evento, la importancia y beneficios que tiene este megaproyecto. Empezar diciéndoles de que Puno, en el aspecto de la acuicultura, que eso es mi campo, tiene un buen potencial de recursos hídricos. Nosotros nomás con la mirada podemos observar el lago Titicaca, que nos brinda en la actividad de pesca y en la actividad de la truchicultura. Y ahora vamos a entrar con lo que es el cultivo de pejerrey. Entonces, debo precisarles de que en realidad nuestra producción es en este aspecto todavía aún bastante bajo. Puno en el 2018 alcanzó una producción de trucha de 46 mil toneladas. Imagínense un contenedor que va a tener este puerto. 29 mil contenedores, un contenedor que tiene pues una capacidad más o menos de 29 mil kilos, máximo hasta 32 mil, ¿no? Y nuestra producción anual ha sido en ese entonces 46 mil toneladas y actualmente en el año 2023 hemos decaído por estos conflictos sociales y etcétera, etcétera, a 22 mil toneladas. Y es bastante bajo en el aspecto de acuicultura. Estoy hablando solamente de lo que es truchicultura. Lógicamente estamos entrando ya ahora en la zona tropical y el cultivo del pejerrey también, definitivamente. Entonces, yo debo precisar de que la juventud que está actualmente, ¿no? Decimos no tienen trabajo. Sí, pues. No hay fuente laboral. En las veces, en las oportunidades que he tenido la oportunidad de estar en la universidad, siempre les he dicho a los señores egresando o los que están ingresando, ¿no? Formen sus empresas, formen, agrúpense, salgan con una empresa. Ahí está el trabajo. Con este megaproyecto, nosotros no podemos competir como lo han dicho con China. Ahí tienen pues ya computadoras, todo lo que es la parte tecnológica. Pero creo que Puno sí puede competir a través de la juventud en el aspecto productivo, que tiene que ver con la alimentación, promoviendo en este caso lo que es, por ejemplo, la innovación, el emprendimiento. Que creo que con eso sí podemos aprovechar. Una vez que tengamos, incrementemos estas capacidades de producción, por ejemplo, en lo que es productos hidrobiológicos, sí se puede. ¿Qué cantidad importamos? Muy poco, casi nada en lo que es materia de acuicultura. Lo dijo muy bien el doctor Mauricio. Que ampliar las fronteras de la actividad agrícola, de la actividad ganadera, que creo que es un espacio que sí podemos lograr a través de este puerto. Porque este puerto es un megaproyecto, pero inmenso, que va a traer beneficios para el Perú, sí, en el movimiento económico. Y Puno tiene que aprovechar, si bien es cierto, está distante, porque Chancay está en Lima, ¿no? Pero es muy difícil observar y hacer de que se traiga, por ejemplo, la soya, ¿no? de Brasil, que es un elemento muy importante para lo que es la actividad acuícola, que por este megapuerto podemos abaratar costos, definitivamente. Y entre otros
aspectos y otros productos que van a ser de suma importancia y lo que nosotros producimos también al mismo tiempo. Entonces, la sostenibilidad en el futuro de lo que es el aspecto alimentario, ya sea pesquera, ya sea agrícola o ya sea ganadera, creo que podemos aprovechar. Lógicamente, primero nuestra población, primero nuestra alimentación. Y luego, pues, puede salir. Como muy bien lo dijeron, Corea no tiene más que el arroz. Los chinos tienen el arroz nada más. Pero nosotros tenemos una diversidad. Tenemos la selva. Tenemos aquí en la sierra todo lo que es la parte de productos de agua fría y todo lo que es la quinoa, la cañigua, la parte ganadera. Y por qué no también hablar lo que es la parte de camélidos y la lana y todo lo demás. Son elementos, son productos que sí podemos aprovechar para poderlo, en este caso, sacar y traer también lo necesario para nuestra producción. Lógicamente, una maquinaria o un equipo que queramos nosotros utilizar para nuestra producción, por esta vía va a salir, imagino, quién sabe, un 50% menos. Se le ha manifestado, ya no va a haber ya el IGB, no va a haber tributos ni cosa por parecido, va a entrar libre, cero de impuestos. Esa es la ventaja. Y con esas maquinarias, con esas tecnologías, nosotros sí podemos producir estos productos que se requieren y que los chinos van a requerir. Porque nadie puede vivir sin alimentarse. Y aquí nosotros podemos aprovechar esa oportunidad porque tenemos el potencial necesario. Asimismo, es necesario precisar, sí pues, Chancay tenemos un puerto que en noviembre se va a inaugurar, ¿no? Que lógicamente va a empalmarse con lo que es el Callao. Y el Callao se tiene en el momento que está ya operativo y va a empalmarse con Callao. Y también tenemos pues lo que es el famoso megaproyecto que está en visión y que ya está en camino, que es el Corio, que está prácticamente en Arequipa, que para nosotros como puneños nos gustaría. Eso ya está en proyecto, que más adelante llegará. Este va a ser un proyecto más grande que Chancay, porque tiene más espacio. Ahí va a haber aeropuertos, va a haber hasta trenes. No, y eso sí nos interesa como puneños para estar un poco más cerca y estaríamos muy bien influenciados. Hilo, de igual forma, está en proyecto para poder magnificar. ¿Qué es lo que promueve de que estos proyectos grandes o megaproyectos pues, puedan visionarse? La profundidad. Hilo tiene una profundidad. Y el que tiene mayor profundidad es justamente el del megaproyecto que está ya en mente, el de Corio y que está en Arequipa, que tiene 23 metros de profundidad. Chancay es algo menos en términos de profundidad. Existen visiones hacia más adelante que posiblemente van a ser sumamente importantes. Y nosotros los puneños no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Estas oportunidades hay que aprovecharlas y hay que visionar hacia el futuro de la juventud, de la universidad, del altiplano y de otras universidades. Tenemos que pensar en qué podemos entrar para competir en esto y cómo podemos sobresalir. ¿Es una oportunidad? Sí. Yo simple y llanamente quiero hacer este pequeño comentario de alguna manera, debo precisar que es algo improvisado, pero hago este pequeño comentario nada más en el aspecto productivo y haciendo pues una invocación a la juventud, ¿no? Que van a ser el futuro que va a sostener todas estas actividades básicamente productivas y alimenticias. Nada más y muy amable, muchísimas gracias. Muy amable. Nuevamente, gracias al biólogo Hipólito Moyocondo Hualpa, director de Acuicultura de la Dirección Regional de Produce.
Muy bien, damas y caballeros, vamos llegando a la parte final de esta, de este primer simposio, la importancia y beneficios del Mega Puerto de Chancay para la región de Puno. Y para ello, me permito invitar al antropólogo Rubén Zaraza. Él es representante de la Organización y Dignidad para el Desarrollo de la Vida, o de Vida, quien también en esta oportunidad son coorganizadores. Fuerte las palmas, por favor. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y primeramente decirles de que no fue tan fácil de repente organizar este evento y principalmente al ingeniero Asa hay que agradecerlo, ¿no?, por la iniciativa juntamente con el presidente de la ONG O de Vida, el profesor Rodolfo, y impulsando ya en el camino, cuando ya hemos empezado a caminar como O de Vida, Julio Condori empieza a mover pues los contactos, la prensa, entonces contactamos justamente con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecer también al doctor Juan Inquilla, que gracias a él nos ha hecho realidad este evento, gracias a él hemos hecho pues amplio la convocatoria, ¿no?, y la participación también de todos ustedes. Definitivamente este evento no va a ser la única. Queremos hacerlo más productivo, más técnico en las siguientes. Incluso nosotros quisiéramos tener de repente empresarios del extranjero que puedan participar en este evento, ¿no? Porque siempre nosotros también hemos pensado de que tanto el Estado, ¿no?, las autoridades, la empresa privada que somos también nosotros como ONG, y también la academia, que es la universidad, siempre caminemos juntos en estos tiempos, porque ya no estamos en esos tiempos para estar de repente haciendo solamente el municipio por su lado, el gobierno regional por su lado, la universidad por su lado o las empresas por su lado. No, porque este tiempo requiere una cooperación, darnos la mano entre todos. Entonces creo que estamos en ese camino correcto y sinceramente agradecer a todas las autoridades universitarias, a las autoridades de los municipios, a nuestros intelectuales que han venido a compartirnos su conocimiento y a todos ustedes, jóvenes, señoritas, quienes han participado en este evento. Muchísimas gracias, les damos este agradecimiento grande. Sí. Si tenemos la participación del público asistente, levantemos la mano para poder establecer las preguntas porque tenemos todavía la presencia de los panelistas quienes han participado el día de hoy. Si alguien tuviera su participación, usted, vamos a facilitarle el micrófono en todo caso, no sin antes agradecer a los destacados panelistas quienes han tenido la oportunidad de estar el día de hoy. Adelante. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Felicitar a los organizadores por tan importante evento. Me presento, mi nombre es Carlos Yupanqui Marín, soy ingeniero economista. Una de las especialidades que tenemos es el desarrollo económico. Muy bien. Bueno, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. La experiencia china. ¿Cómo China se ha podido convertir en una potencia económica mundial en 40 años? Esa es la pregunta del millón de dólares, porque eso es una realidad. Y ahora que lo veo al doctor Vilcatoma, la filosofía que yo utilizo, que yo valoro, es la filosofía que se verifica positivamente con la evidencia empírica. Para mí es la única filosofía que sirve. En el caso de China, la filosofía que ha aplicado, que es el, enseguida les explico, ha tenido éxito. Eso es lo que nosotros estudiamos. Pues bien, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo China
ha logrado ese desarrollo económico a tal punto que actualmente están en una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, sintéticamente les voy a indicar, porque ese tema ya lo hemos investigado. Para que China haya podido lograr tan importante acontecimiento, lo ha hecho a través de la creación de zonas francas. Pues bien, ¿qué cosa es una zona franca? Una zona franca, simple y llanamente, es la expresión al 100% de la aplicación de políticas económicas de libre mercado. Eso es todo. En otras palabras, en esas zonas funcionan libremente dos leyes importantes, las dos leyes más importantes de la ciencia económica, que son la ley de la oferta y la demanda. En determinado momento China se convirtió en la fábrica del mundo, pero no porque el mundo quiere hacerle el favor, no, sino porque sencillamente todos los inversionistas del mundo vieron oportunidades de negocio en China, y eso tiene que ver con la ley de la oferta. El inversionista, el comerciante, el productor, siempre va a invertir, siempre se va a ir al lugar donde va a ganar plata. Eso es una ley que es inherente a la naturaleza del ser humano. Primer punto. Bueno, les comento lo siguiente. Yo tuve la oportunidad hace 2-3 meses presentar una carta a la Municipalidad de Puno precisamente sobre este tema. Prácticamente el mismo título era. Aquí está el señor gerente Ricardo Álvarez, justamente le puede dar fe de ese asunto. Esa misma carta se presentó al gobierno regional de Puno, con el mismo tenor. Pero bueno, prácticamente la única persona que le ha dado importancia a este tema ha sido el doctor Ricardo Álvarez, que todavía queda pendiente el trabajo que tenemos que hacer en la municipalidad. Pero yo pregunto en este momento, ¿hay aquí en esta sala algún representante del gobierno regional? Por favor, si nos podría indicar alguien. Parece que nadie. Entonces, yo pienso que como sociedad civil tenemos que organizarnos para jalarle las orejas, ¿no?, al gobierno regional, porque finalmente somos parte de este pueblo y lo que queremos nosotros es el desarrollo económico de esta región. En concreto es eso. Muy bien. Entonces, aquí hay otra pregunta que hasta cierto punto también tiene que ver con lo que ha comentado aquí mi amigo el doctor Mauricio Rodríguez, la importancia y beneficios del megapuerto de Chancay. Mauricio decía que no va a ser tan fácil para nosotros porque estamos lejos. No, mi estimado Mauricio, no es así la cosa. Nosotros tenemos otra visión. ¿Por qué? Imagínate, los brasileros están pensando exportar por puertos del Pacífico, por puertos de Chancay, hacia el mercado asiático, y nosotros estamos más cerca de Chancay, Mauricio. Entonces, además, no vamos a ir en camiones, sino simplemente vamos a un puerto que puede ser Ilo, Matarani, y por el cabotaje marítimo va a ser económico llegar a Chancay. O sea, eso no es problema, más bien son oportunidades. Y en esa carta que les comentaba, que justamente dirigía a la Municipalidad de Puno y al Gobierno Regional de Puno, justamente para explicarles de qué se trataba este asunto, para que tomemos conciencia, cerremos filas, hombro a hombro, y luchemos por el desarrollo económico de Puno, porque eso es lo que nos interesa. Muchas gracias. Sea puntual, por favor. Termino. En concreto, ¿cómo es que la región de Puno se puede puede aprovechar estas oportunidades? Lo que yo estaba pensando, y ahora se lo digo personalmente aquí al doctor Rodríguez, que es el gerente de la municipalidad, obviamente que se tiene que formar primero una comisión a través de la municipalidad para visitar precisamente la embajada de China. Uno. Y después de eso, a través de la embajada, invitar a los empresarios. Nosotros no pensemos unilateralmente. Como puneños, solos no vamos a poder hacerlo. Tenemos que invitar a inversionistas chinos
a que vengan a abrirle las puertas a la región de Puno, a la provincia de Puno, en la provincia de Puno, el turismo, etcétera. Entonces, Ricardo, esta tarea lo tenemos pendiente, tenemos que hacerlo, y a través del gobierno regional también. Bueno, en realidad hay muchas cosas que se puede comentar. Muchas gracias, ingeniero. Antes, muchísimas gracias. Antes de terminar, señor, ya termino, les repito que hay muchas cosas que se tiene que comentar, y bueno, por el momento y por el tiempo, va a ser todo lo que vamos a decir. Gracias a todos, muy amable. Muchas gracias. Seguramente estamos seguros que van a existir más espacios de debate sobre determinados temas inherentes al desarrollo no solo de la región de Puno, sino también del país. La pregunta iba dirigida, me parece, al doctor Ricardo Álvarez, al doctor Mauricio Rodríguez. Los invitamos para su respuesta. Adelante. Si pasamos el micrófono, por favor. Los expositores dicen después van a responder. Correcto. Vamos con las preguntas puntuales. Por favor, dado el tiempo. A ver, primero quiero agradecer al decano, al profesor Inquilla. Muchas gracias por invitarnos. Me voy a presentar. Mi nombre es Héctor Sarmiento Guaita, soy el alcalde del distrito de Sahuero y también presidente de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú. Y soy sociólogo, ojo, y soy de la UNA Puno aquí. Yo sé que va a haber otra invitación, pero sí me gustaría tener otro espacio para poder debatir, dialogar, conversar, entre otras. Porque sobre este tema del megapuerto de Chancay, yo creo que hay mucho por hablar. Y de hecho, a veces siempre digo, inviten también a los jóvenes, porque nosotros tenemos otras ideas. Porque nosotros también sabemos que qué tan importante es la tecnología y qué tan importante es el conocimiento tecnológico también. Sin eso el Perú no va a cambiar. He debatido en muchos espacios, en el Congreso de la República, hasta en la misma presidencia de la República, con ministros, también con congresistas, porque como les vuelvo a decir, yo soy presidente de los alcaldes distritales y siempre me llaman a mí para poder dialogar y poner una agenda en el Perú. ¡Ojo! Entonces, felicitaciones por toda la exposición. He rescatado mucho de ustedes, de los expositores, pero también falta mucho por agregar. Y creo que la Agenda Puno, como lo han dicho, debe ser tratada en estos espacios. Y qué bueno sería ser descentralizado, porque a veces siempre recogemos ideas. Y hay muchos jóvenes y hay muchos expositores, panelistas y muchos que tienen conocimiento que no están aquí. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguir avanzando, porque a muchos tampoco les importa. Y si queremos hablar de agricultura, de turismo, es una agenda larga, pero que debemos sintetizar, sí. Entonces, nada más quiero hoy día presentarme y también comentarles de que si hablaría del puerto de Chancay me tomaría mucho tiempo también para poder decir cuán beneficio tiene Puno, porque mira, yo soy alcalde de Sahuero, de la ciudad fronteriza donde está el CEBAF, Centro de Atención Binacional, donde se hace el control de las importaciones y exportaciones, pero solamente formal. ¿Y dónde está lo informal? Que no se hace eso, no se contabiliza, dinero no contado. Y si hablamos del sistema de trabajo en Lima, y podría decir hasta en los ministerios están hijitos de papá, hijitos de mamá, que nunca han tenido experiencia, nunca tienen una concepción regionalista, descentralista, están trabajando. ¿Cómo van a atender al Perú? ¿Cómo van a solucionar los problemas del Perú si no tienen ese conocimiento? Entonces, son tantas cosas que uno un día podamos conversar, espero, doctor Inquilla, o la carrera de sociología me puede invitar en un espacio para poder compartir con mis colegas también, que serán las próximas autoridades, así como lo soy y seguiré siendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al alcalde de la Municipalidad de Desaguadero, Héctor Sarmiento, por su participación y presencia el día de hoy. Si tenemos alguna respuesta adicional para poder cerrar, por favor, este primer simposio sobre la importancia y beneficios del megapuerto de Chancay para la región de Puno. Muy bien, entonces, si contemplamos por favor alguna otra participación, muy bien, para poder cerrar
Sí, aquí tenemos por favor una pregunta adicional, que sea muy breve por favor, nos identificamos y realizamos la consulta al especialista. Muchas gracias. Soy el ingeniero Edwin Cota, soy de especialidad ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano. Antes que nada quisiera felicitar y agradecer a los organizadores de este magno evento. Lo único que quisiera precisar es que para las próximas organizaciones de los siguientes simposios sería bueno que se tome en cuenta, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, el capítulo de agroindustrias e industrias alimentarias, al gobierno regional, a la Universidad Nacional del Altiplano en su Facultad de Ciencias Agrarias, tanto como agronomía, agroindustrias y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El doctor Mauricio dijo que teníamos café y cacao. Con todo respeto, doctor, hay poquísimo café y mínimo cacao. Cacao lo produce en la zona de Madre de Dios. Entonces, y la parte agroindustrial de la sierra no se está tocando nada. Los agroindustriales, con todo el respeto que se merecen mis compañeros colegas, no están siendo tomados en cuenta. Entonces, a los organizadores les diría, ¿con quiénes están coordinando? ¿Es un grupito pequeño de amigos? ¿Es un grupo de personas prestigiosas que han pasado por muchas cosas? ¿Es un grupo que está conformado por gobernantes, tanto ex autoridades, o no nos están tomando a nosotros en cuenta como agroindustriales? Porque no se ve la agroindustria en Puno. Esa sería la consulta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación. Una última pregunta, por favor, muy breve, nos identificamos. Ante todo, quiero felicitar a la Universidad Nacional del Altiplano por organizar este evento del megapuerto de Chancay. Quien les habla, vengo de la provincia de Sandia, a raíz de una invitación que han hecho la Municipalidad Provincial de Sandia. Soy el gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Sandia, ingeniero Alejandro Pampa Velázquez. Bueno, he escuchado atentamente las diferentes ponencias respecto de la oportunidad que tenemos con el puerto de Chancay. Nosotros en la provincia de Sandia ya hemos estado haciendo seguimiento ya hace mucho tiempo esta oportunidad, ¿no? Nosotros qué potencialidades tenemos para poder exportar por este megapuerto. Además, quería decirles que nosotros ya tenemos experiencia de haber llevado un producto como es la papaya andina hacia Chancay, ya que en Chancay se encuentra ya actualmente, ¿no?, hay muchas plantas de procesamiento agroindustrial en Chancay. Hay plantas de congelado, plantas de frío. O sea, nosotros enviamos la fruta por año, hemos enviado hasta 1.500 toneladas hasta Chancay. Y allá en las plantas se congela y tenían que regresarlo a Callao, ¿no?, para exportarlo a Chile. Y recientemente, más bien hemos tenido, ya surgió competencia para nosotros en Huánuco. Para nosotros, para llegar desde Sandia a Chancay, son aproximadamente más de 1.500 kilómetros. Y aproximadamente el costo de transporte por kilo nos cuesta $1.20, desde Sandia hasta Chancay. Y en ahí se procesa, pero actualmente ha surgido una competencia, es Huánuco, la región Huánuco, que está a 350 kilómetros, desde Huánuco hasta Chancay, ¿no? Entonces, nos ha hecho perder competitividad, justamente la distancia, ¿no?, que nosotros tenemos que recorrer desde la región Puno hasta a Chancay, que es de Lima, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado exportar a través de en Arequipa, Puerto Grau en Tacna, pero lamentablemente todos tienen que ir al Callao, ¿no?, actualmente. Entonces, y además no hay cabotaje. Cabotaje quiere decir barcos pequeños llevarlo hasta Puerto Callao, de ahí hasta Chile. Pero actualmente nuestra expectativa es, justamente tenemos productos potenciales que estamos desarrollando en Sandia,
Uno que ya lo hemos desarrollado desde la papaya andina, granadilla, y actualmente estamos potenciando lo que es la producción de palto, que va a ser también un producto con potencial de exportación, ¿no? Y estamos mirando al puerto de Chancay como una oportunidad. Como ya tenemos experiencia de trabajar con plantas en Chancay, con plantas agroindustriales, entonces para nosotros va a ser fácil, pero nosotros lo que quisiéramos, nosotros ya sabemos, ¿no? Tenemos que desarrollar ecosistemas de negocio en Puno. Estamos hablando, ¿no?, que queremos hacer muchas cosas, he escuchado atentamente, pero si no desarrollamos un ecosistema favorable para que acá se desarrollen negocios, no vamos a poder nada. Por ejemplo, en Sandia necesitamos más energía eléctrica, porque los transformadores, para instalar una planta de congelado, ¿no?, necesitamos 440 kW de energía eléctrica, algo que no tenemos, tenemos solamente 380. Además, la carretera realmente es un desastre, ¿no? A pesar de que ha salido este año el mantenimiento de carreteras, pero aún así nos demoramos demasiado. Es decir, damos demasiadas curvas para llegar a una zona de Chancay, ¿no? Si queremos desarrollar competitividad, tenemos que mejorar las carreteras, pistas, otras formas de transporte, porque es nuestra desventaja. Desde Brasil van a ser un tren de alta velocidad, e incluso los brasileños nos van a ganar en velocidad en llegar hasta el puerto de Chancay. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, yo le diría a los expositores, ¿no?, si estamos desarrollando un ecosistema adecuado donde se desarrollen negocios, porque parte del ecosistema, uno es eso, ¿no?, crear zona franca. Lo otro son energía eléctrica, servicios, mano de obra calificada, es decir, técnica. ¿Qué estamos haciendo con los institutos tecnológicos, la misma universidad? ¿Estamos realmente siendo competitivos? Nosotros hemos querido importar de China un equipo para liofilizar fruta, es decir, deshidratarla y conservar todas sus propiedades nutricionales, ¿no? Pero no hemos podido, porque los impuestos son muy altos. Está muy interesante la idea de que toda la región Puno sea una zona franca, de tal manera que nosotros podamos importar libre de impuestos, equipo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles eso, ¿no?, si estamos desarrollando ese ecosistema adecuado para generar negocios acá, ¿no?, y los jóvenes que están acá me están escuchando, si estamos pensando en eso, ¿no?, hacer planes de negocio para el futuro, porque uno no puede invertir a ciegas, tiene que hacer planes de negocio reales. Y otras universidades sí lo están haciendo. Yo recibo constantemente información de la Universidad de Huánuco, están haciendo planes de negocio. Es decir, las sustentaciones de tesis son planes de negocio en referencia a ese megapuerto de Chancay, pero acá en Laguna Puno no, todavía se están haciendo investigaciones básicas, no queremos inventar la pólvora. Entonces, esa es mi pregunta. Uno dirigido a la universidad, si estamos preparándonos para eso, y los promotores de esta zona franca, estamos generando, digamos, un ecosistema adecuado para negocios. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación al representante de la Municipalidad de Sandia. Si tenemos alguna respuesta, por favor, para poder cerrar todas las intervenciones. Muy bien. Por favor, si nos ayudan con el micrófono, vamos a absolver de forma muy breve algunas de sus preguntas. Felicitaciones. En realidad, los felicito por haber iniciado la exportación con todos sus problemas. Definitivamente tenemos que lograr que todo el departamento de Puno sea la zona franca. Está en la ley, es el espíritu de la ley. No lo quiere Lima. Yo lo invito a que después con todos los alcaldes prioricemos que se tome en cuenta el punto 3, que se reúne el Consejo de Ministros y determine que es toda la zona de Puno. Eso va a traer un tremendo beneficio. No se va a pagar el 18%, ya lo explicaron. Yo le agradezco porque creo que el tiempo ya se ha pasado. Pero eso es lo que queremos. Felicito nuevamente a la universidad, al decano de la facultad, a OE de Vida, a todos ellos. Yo creo que esto se ha debido hacer antes. Este es el inicio. Si hay
como dijo el ingeniero que me antecedió también en la pregunta, esto es el inicio, tiene que ser la sociedad en general, tiene que ser un solo movimiento, como hicimos con San Gabán, ¿no? Como hicimos con San Gabán y la electrificación de Puno. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta y a todos por su participación. Vamos a agradecer a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional del Altiplano, así como la Organización y Dignidad para el Desarrollo de la Vida o de Vida, a la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Sociología. Del mismo modo, a todos nuestros panelistas, quienes el día de hoy nos han acompañado y nos han aportado con su brillante participación en este primer simposio. De forma muy especial, saludamos la participación del doctor Ricardo Álvarez González, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, también al doctor Luis Vilcatoma Salas, al licenciado Julio Condori Cerdán, al doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez, al ingeniero Daniel Salas Roca, al magíster Wenceslao Quispe Borda, al ingeniero Alberto Azagates, así como al ingeniero Dante Coazaca Núñez, del mismo modo al biólogo Hipólito Moyocondo Hualpa, así como también a la regidora, que en su momento nos ha acompañado de la Municipalidad Provincial de Puno, a la doctora Norma Emma Paredes Romero y por supuesto al anfitrión, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Juan Inquilla Mamani. Muchas gracias a todos por su participación y será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.